Vamos para allá. Hola. Vamos a jugar definitivamente hoy a Age of Empires 4, aunque hoy técnicamente debería tocar otra cosa, pero es que... quiero hacer las misiones de Sun Tzu. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Mañana continuaremos con las cosas más o menos normales, pero de todas formas, estando en diciembre y cada vez se acerca más la Navidad, va a haber más cambios de horarios, así porque sí. Así que... quién sabe lo que tocará mañana, pero no, mañana debería ser Pokémon Iberia y otra cosa antes normal, pero... denunciarme. Hoy quería hacer esto, así que eso. Y porquería quiero decir, vamos a hacer lo de Sun Tzu, las misiones del arte de la guerra. Que realmente a lo mejor ni se llaman arte de la guerra, no me acuerdo. Sí, no, es arte de la guerra. Pero... necesito hacer mejor el comienzo. Y puede que... digo, a lo mejor no está bien hecho esto del arte de la guerra para enseñarte a comenzar, pero claro, yo es que comienzo siempre yendo a por madera. Y el otro día vimos que es que no hay que ir a por madera en este Age of Empires para empezar. Así que, y tardo mucho en ir a por el oro, así que ahí estoy tardando más de lo que debo, porque sí. Siempre podemos jugar a la Super Autopes, efectivamente, si vemos que esto no funciona, pero... ¿cómo jugar de nuevo? Sí. ¿Cómo se controlaba esto? No me acuerdo, vamos para allá. Pero la culpa lo tiene Sun Tzu. También creo que había un modo de práctica para jugar a lo mejor sin CPU o algo así, para intentar entrenar a hacer el comienzo. El comienzo es ultra importante porque o se me olvida ir a por alimento suficientemente rápido, o se me olvida... o los unos me traicionan y su edificio que construyo deciden ir a por madera. O la CPU viene y yo no he creado en el ejército porque soy muy listo y cosas así, o sea que... 5 minutos 10 para hacer el oro y lo hice en 5 minutos y medio. Casi. Vamos a hacer una cosa. En lugar de enviar a la gente a por madera, como siempre la envío, aunque sí que voy a tener que enviar a alguien a por madera, vamos a enviar a por comida primero y después oro. Y luego a lo mejor pongo a 3 en madera, porque habrá que construir edificios y esas cosas, pero también vi que otra cosa que fallaba mucho es que construyo demasiados aldeanos para empezar. Interrogación. ¿Eso es una cosa mala? ¿Desde cuándo eso es una cosa mala? No tiene sentido. Pero no me cuentes tu vida, que me da igual. Los aldeanos para aumentar rápidamente tu asentamiento. Para sustentarlos, primero vamos a ver. Por favor. Las ovejas son importantes, lo sé. Oveja, ponte para allá. Tú. Necesito... comienza ordenando a los aldeanos que ya tienes que recolecten comida de las ovejas y... ciertamente. Pon en cola más aldeanos en tu centro urbano. Usa a tu explorador para inspeccionar la zona en busca de recursos adicionales. Vamos a hacer 5 aldeanos para empezar. Los voy a enviar no a madera, a oro. Y luego construyo extra alimento. Aquí tenemos los ciervos, pero están demasiado lejos, yo creo, a lo mejor, para que sean útiles. Tengo que construir un campamento minero, pues no, esto es tontería. Esta oveja la voy a mandar directamente aquí ya. Tus aldeanos deberían cortar leña. Envía a... aquí no está mal. A construir un campamento maderero cerca del bosque más cercano. Tus aldeanos necesitan casas. Construye una casa cada vez que falten 2 o menos unidades para alcanzar el límite de población. Las ovejas no abastecerán tus reservas de alimentos eternamente. Construye un molino junto a la manada de ciervos cercana. ¿Esto que me está explicando? Tus otros recolectores de comida pueden unirse a los cazadores cuando ya no queden ovejas. No sé si está bien como lo está explicando, pero bueno. Voy a construir el campamento minero antes, pero tú deberías seguir el orden que te he indicado y primero hacer la casa, ¿verdad? ¿No? Cuando envías 2 instrucciones, la primera es la última. Empieza por la casa. Lo segundo... comida. ¿Habéis empezado a utilizar la segunda oveja ya? ¿Dónde está mi explorador? ¿No hay más ovejas por aquí cerca? Contaba con esas ovejas. Date una vuelta al mundo, pero... he creado 5 aldeanos. ¿Cuántos están en oro? ¿Solo 2? Porque tú estás terminando de construir esto y por lo tanto ahora estás demasiado lejos. Tú vuelve aquí. Necesito más comida. Necesito 100% más comida. El campamento maderero lo haré después. Vamos a hacer otros 5 aldeanos. Un momento.
Tengo que hacer 21 aldeanos. Con estos requisitos que me estás pidiendo, no lo entiendo. ¿Por qué quieres 21 aldeanos? Ojalá pudiera darle fiablemente a la oveja a saber cuántos recursos le quedan para poder medir cosas. Pero este comienzo va a ser desastroso siempre. Oro, la verdad es que creo que no necesito 5. La madre que os parió, mamones. ¿Sabéis qué vamos a hacer? Un molino. No necesito tantos aldeanos en oro. Porque si lo fuera a hacer... El oro lo tengo rápido. No hace falta tanto oro para empezar. Madera. Tu molino ya está terminado. Plantéate investigar técnicas de supervivencia para lograr que tus cazadores sean más eficaces. Necesitaría otra casa. Tengo el oro. Esto lo estoy haciendo mal. Debería construir otra casa, para eso necesito la madera. Calla móvil, se me ha olvidado silenciarlo. Vea qué es lo peor que puede pasar. Creo que este comienzo ya está mal. No me hace falta tanto oro al principio. Vamos a enviar a los aldeanos a madera. Pero 3 aldeanos a madera. Y luego los cambio a oro. Y solo tengo 2 ovejas para empezar. Contaba con más ovejas, la verdad. Con más ovejas podría haber dejado a los aldeanos con las ovejas más tiempo, que sería más eficiente. Tendré que ir a por ciervos. Esta explicación no me importaría que no me la contaras todas las veces, gracias. Quiero superar a Sun Tzu de una puñetera vez. Comienza ordenando a los aldeanos que ya tienes que recolecten comida de las ovejas y a continuación pon en cola más aldeanos en tu centro urbano. Usa a tu explorador para inspeccionar la zona en busca de recursos adicionales. Vamos a traer a la oveja lo más cerca posible. Ahí te quedas, perfecto. Y ahora, date una vuelta por literalmente los 4 puntos cardinales. Tus aldeanos deberían cortar. Y luego vuelves. Envía a uno de tus aldeanos a construir un campamento maderero cerca del bosque más cercano. El campamento maderero ahora mismo no es importante, la madera está suficientemente cerca. Construye una casa cada vez que falten 2 o menos unidades para alcanzar el límite de población. Lo que sí te voy a decir, voy a construir 2 casas. Reservas de alimentos eternamente. Construye un molino junto a la manada de ciervos cercana y empieza a cazar. La manada de ciervos o esto. Pueden unirse a los cazadores cuando ya no queden ovejas. Los ciervos se mueven, es la malo. Al sur a buscar a los ciervos más próximos a tu centro urbano. ¡Calla, tutorial! Yo sé lo que me hago, ¿no hay ovejas por ahí arriba? Ahora sería un buen momento para empezar a extraer oro. Usa una ni puto caso. Para construir un campamento minero cerca de la veta de oro más cercana. 21 aldeanos, o sea que voy a necesitar otra casa eventualmente. No te olvides de seguir produciendo nuevos aldeanos. Envía también a los nuevos aldeanos a extraer oro. El oro se tarda poco, porque no lo estoy gastando para nada más. Así que no me corre muchísima prisa. ¿De verdad no hay más ovejas en este mapa tutorial? Vale, pues vamos a hacer una cosa. Tú no puedes construir todavía. ¿Me van a gastar alimento antes de que pueda construir un molino? No, perfecto, molino. La caza expondrá a tus aldeanos a posibles ataques, pero los ciervos constituyen una fuente de comida más rápida que las granjas, los arbustos... Cuando se acaben estos, los mando para acá. Y a estos de madera, cuando pueda construir un campamento minero, los cambio. Punto pelota, ya está, fin de la historia. No necesito más madera ya, de hecho... Venir. Perfecto, se han terminado. Cazarme ese ciervo. Y vosotros, sí que necesito más madera. Bien hecho. Tu molino ya está terminado. 13, 14, 15. Técnicas de supervivencia para lograr que tus cazadores sean más eficaces. Necesito un aldeano más. Y poder construir el campamento minero tampoco estaría mal. Y ya tengo todos los edificios construidos, no necesito más madera. Comida. ¡Eh! ¡Una oveja! Sí que había otra oveja.
No necesito literalmente más madera, ¿verdad? ¿Tengo 21 aldeanos en la cola, sí o no? Tengo 15, 6, 7, 18, 19, 20. Me falta uno. Un aldeano. Vale. Vosotros... El oro lo voy a tener a tiempo de sobra. ¿Irá por alimento también? ¡Ey! Había más ovejas. Ovejas... Sí que hay ovejas en este... En este mapa, gracias a Dios. Podría intentar desarrollar una tecnología. Las tecnologías cuestan madera. De ahí que sí que merezca la pena tener a más gente en madera. Pero ahora lo tengo ya. Me falta 400 de alimento. Tengo todos en alimento. Tenemos a gente en comida, casco, porro. Si estos dos me cortan suficiente madera, desarrollo tecnología de supervivencia. Si no, no. Ah, pero me cuesta 100 de oro. Interesante. Entonces no lo voy a desarrollar. Es como para construir un edificio distintivo. Pero también necesitas más aldeanos para completar este desafío. ¡Calla! Quien aparezca de nuevo, te ayuda a construir. Podremos vencer al reloj 4 minutos y medio de 5-10. Tienen que desarrollarse 3 aldeanos. He estado todo el rato haciendo aldeanos. O sea que debería poder hacerlo. Muchachos, no queremos más comida. Aún así, cuando inicie una partida, entonces mi orden va a ser ovejas. Explorador, coja ovejas, porque debería haber más de 2 ovejas normalmente cerca tuyo. Extra. Quedan 10 segundos, no me lo puedo creer, no va a dar tiempo. El aldeano se va a crear justo a tiempo. Pero el edificio no va a estar construido, tenía que haberlos enviado a todos. Me cago en lato. ¿Cuánto tiempo he tardado? 2 segundos de más. Bien hecho. Has aumentado rápidamente tu economía y ya puedes avanzar a la siguiente edad. Tenía que haber enviado a los aldeanos que estaban cogiendo comida ligeramente antes. Te hace falta que esté todo el mundo construyendo la maravilla. Esto no es normalmente así como lo harías. Pero de todas formas, el comienzo sí va a ser así. 2 casas a lo mejor es mucho. Una casa... Técnicamente me lo han dado. Aunque justo había aparecido el tío diciendo ¡ah, no lo has hecho! Vuelve a intentarlo. O sea, intento hacer la plata. Por los pelos. Aún así, ¿qué podría haber optimizado? Hacer solamente una casa al principio y haber puesto al otro a cortar madera. A lo mejor haber dejado a la gente en madera, haber investigado lo de recolectar más rápido. Pero aún así, el limitador está en ese último aldeano. Si estás todo el rato creando aldeanos, se crean justo para el 5-10. O sea, eso está medidísimo. Por suerte, cuenta como hecho, pero habían pasado un par de segundos ahí. Por los pelos. Me lo han dado como bueno un poco porque sí. Gracias a Dios. Economía avanzada. ¿Qué había que hacer aquí? Mercados y movidas. Estos desafíos ni los he hecho, pero bueno, combate básico... ¿No debería ser extra difícil? Ya veremos. Me importa más que nada el comienzo, que era la misión que hemos hecho, o sea que... Algo es algo. Esto me pedía hacer un montón. Creo que teníamos que hacer 3 mercados. Y puede que 3 centros urbanos o algo así. Y en eso fallé. Porque no lo hice a tiempo en la primera vez. E intentaré hacer economía avanzada. Las otras de combate me importan un poco menos, pero a lo mejor combate básico te dice, oye, pues al principio en la segunda edad empieza a hacer militar y... Y sí, tiene sentido. No me importaría aprender eso. Cuando te encuentres a salvo, podrás centrarte en la economía en lugar de tu fuerza militar. Resulta arriesgado, pero si tienes éxito, puedes acumular grandes cantidades de recursos para aplastar a tus enemigos. Me lo ha dado por bueno, no pienso cuestionar sus cosas. Debe tener a lo mejor un par de segundos de margen. Para superar este desafío, debes producir un gran número de aldeanos y comerciantes y construir un edificio distintivo para avanzar a edad imperial. Vale, la primera vez no lo vamos a completar ni de coña.
En primer lugar, debes asegurarte de que el centro urbano y el mercado estén produciendo aldeanos y comerciantes. Es muy importante que estos edificios estén siempre activos. Ya tienes los recursos necesarios para construir un segundo centro urbano. Constrúyelo cerca de depósitos de recursos para que tus aldeanos puedan acceder a ellos fácilmente. Espera, ¿no se puede poner esto en pausa? Sí. Deja de mirar los objetivos antes de nada. 80 aldeanos. Ya digo, dos, puede que tres centros urbanos me hagan falta creando aldeanos constantemente para poder cumplir esto siquiera. Entrenar 30 comerciantes. Creo que ya digo, necesitaba tres mercados. Dos mínimo. Construir un edificio distintivo y además he creado muchos aldeanos antes de empezar a enviar. Solamente estoy creando dos mercaderes. Construir un edificio distintivo y avanza a la edad imperial. ¿Qué me pide el edificio distintivo? Dos 400 y 1200. Vale. Y los dos cuestan el mismo tiempo de desarrollar. Imagino que eventualmente habrá civilizaciones que le cuesten distinto los edificios desarrollarlos o algo así. No me hace falta madera para nada realmente. Sí, para construir otro mercado. Y para construir... Vale, una cosa. Esta partida va a ser de prueba. Un mercado me cuesta 100 de madera. Un centro urbano me cuesta 400 y 300. Y tengo a dos aldeanos en piedra. ¿Cuántos minutos tengo? 10 minutos. Esta partida la voy a reiniciar. Vamos a pensar. Necesito construir dos centros urbanos, lo cual es otros 500 de piedra que me hacen falta, ¿verdad? Porque cuesta 300 cada una. Y ya tengo 400. O sea, puedo construir uno y me faltarían 500 para construir otros dos. Los mercados solamente cuestan madera. Tengo 700 de madera. Creo que los mercados los puedo crear. Aún así tengo 7 en madera. Voy a mandar a, digamos, 3 aldeanos más a piedra a ver qué ocurre. Y después me hace falta comida y oro. Si dejo los aldeanos que están haciendo lo que están, que ahí están bien. La madera... Supongo que voy a redondear a 10. Voy a redondear a 5, puede que 6 en oro. Puede que alguno más. Y espérate porque los... Voy a necesitar alimento, el resto todo es alimento. Porque necesito crear muchos aldeanos, necesito crear muchos comerciantes que me piden alimento, ¿verdad? Y oro. Vale. Puede que 10 a oro incluso. Y crear otro centro urbano donde haya oro a ser posible. ¿Dónde hay oro en este mapa? Aquí ya están cogiendo. No sé si tengo que investigar las tecnologías de búsqueda de oro. Tenemos gente en madera ahí, por el motivo que sea. ¡No hay más oro! Las tecnologías económicas cuestan oro, pero resultan cruciales. Selecciona tus edificios económicos e investiga las tecnologías que necesites. No hay más oro. O sea que esto va a ser para madera, el nuevo centro urbano. Aunque no, va a ser para alimento, para crear granjas a su alrededor. Los mercados los creo aquí para que vuelvan, para que, ya digo, vayan al comercio. He dejado espacio suficiente, tenía que haber dejado más espacio, por cierto, para dos granjas, pero bueno. ¿Qué más tenemos? Ya digo, estoy nada más que golismeando. Definitivamente quiero investigar minería cuanto antes. Va a hacer falta casas, pero centros urbanos cuentan como casas, si esto no ha cambiado desde Age of Empires 2. A ver si... No, no ha cambiado porque el otro día lo comprobamos. ¿No tenemos molino siquiera en ninguna parte? Ahora sería un buen momento para construir mercados adicionales y producir más comerciantes. ¿Vosotros? Los comerciantes son cruciales para una que estáis parados.
pues potencian tus ingresos de oro y se producen en un edificio distinto al de los aldeanos, por lo que puedes producir ambas unidades a la vez. ¡Excelente! Cuando tengas recursos suficientes, plantéate construir un tercero e incluso un cuarto centro urbano. Necesitarás mucha comida para producir suficientes aldeanos y avanzar a la siguiente edad. Construye muchas granjas para garantizar... No tengo madera suficiente para granjas. No tengo madera suficiente para granjas. El segundo centro urbano va a ser madera. El segundo centro urbano voy a dedicarlo a madera. Lo voy a poner aquí, madera, que luego eventualmente será alimento también. También podría vender técnicamente los recursos para conseguir lo que me hace falta, pero no. Seis aldeanos son 400 de oro por minuto. En 10 minutos... 4.000 de oro. Con 6 aldeanos debería tener el oro suficiente, aunque tengo que pensar que tengo que gastar 75 multiplicado por 30. 1.500... No. 2.100 y pico, creo. Aún así, creo que me da 6 aldeanos en oro. Debería ser suficiente, interrogación. Pondré 7 por si las moscas. Vale. Vamos a intentarlo más o menos de verdad, a ver qué sale. 7 aldeanos en oro. 10 en madera vamos a ponerle, porque voy a necesitarlo para crear granjas luego. ¿Voy a tener que construir un molino? ¿Que por algún motivo no tenemos molino? ¿O es que esto es un molino? Ah, es que tenemos cabaña de caza. Que es técnicamente el molino, vale. Y debería... Debería hacer horticultura, porque ahora mismo no tenemos ovejas, no tenemos caza, solamente tenemos horticultura. Vale. Vale. Entendido. 2250, pues casi. 2250 más... Creo que son 1200 lo que nos hace falta. Con 6 aldeanos técnicamente deberíamos tener, pero entre tecnologías que haya que desarrollar, que hay que desarrollar un par de tecnologías, voy a poner 7 aldeanos por si las moscas. Aparte, queremos empezar a desarrollar... el edificio distintivo antes de que terminen esos 10 minutos, claro. Así que pongamos 7 aldeanos en oro, 10 en madera. ¿Piedra me hace falta para algo? Voy a decir que no. ¿Me hace falta la piedra literalmente para algo? Necesitas más casas para producir más unidades. Construye casas adicionales. Para los centros urbanos. Vale, esos aldeanos de piedra se quedan ahí, pero con esos aldeanos debería ser suficiente. Vale. Tengo, entre comillas, un plan. Vamos a hacerlo. Dejarme un minuto. Pero me gustaría que esto te lo explicara mejor, porque realmente la voz en off te está diciendo cosas que no son tan útiles la mitad del tiempo. Como construir un campamento maderero en la otra partida, digo, sí, pero no realmente para esta edad, pero vale. Ok, vamos a empezar, porque el arte de la guerra no es un tutorial, no debería ser un tutorial. En Age of Empires 2 el arte de la guerra era más, pues mira, si quieres avanzar, haz esto, esto y esto. También voy a tener que dedicar algo de madera para casas y eso. Construiré un par por lo menos, más 3 centros urbanos, debería aumentarme el límite de población. Que por cierto... ¿No te crees que aumentan mucho el límite de población los centros urbanos ahora, no? ¿Cuánto límite tenía? ¿40? ¿Y ahora tengo 50? ¿Solamente aumentan 10? Reiniciar. Tengo 50 y he creado un centro urbano extra. Vamos a ver cuánto límite de población tenemos para empezar. Por favor. A salvo, podrás centrarte en... Sí, sí, sí. Para superar este desafío. Empiezo con 40, me dan 10. Vale, ok. Créame 5, créame 5. En primer lugar, créame 1. De que el centro urbano y el mercado estén produciendo aldeanos y comerciantes. El explorador, honestamente, no me vale para nada. Vete por ahí. Edificios estén siempre activos. Ya tienes los recursos necesarios para construir un segundo centro urbano.
Constrúyelo cerca de depósitos de recursos para que tus aldeanos puedan acceder a ellos fácilmente. Centro urbano. No sé si el Kremlin este me da alguna influencia, pero si lo construyo cerca será bueno. Cortar madera. La gente nueva que aparezca. Necesito más comerciantes todo el rato. Voy a necesitar un par de mercados. ¿Vosotros qué estáis recolectando siquiera? ¡Alimento! Vale, cuando estén libres tengo que estar atentos para mandarlos a oro. El explorador le dan por culo, honestamente. Hay peces ahí arriba. Al explorador le dan por culo, honestamente. ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? Siento que me estoy saltando algo. Gente en oro. Y voy a desviar algo de gente. ¿Sabes qué? El nuevo centro urbano se va a dedicar a madera. Los comerciantes dan oro, solamente que yo sepa, sí. El primer centro urbano se va a dedicar a enviar a gente al oro. El segundo centro urbano se va a dedicar a enviar gente a la madera. Mi mercado no puede estar parado nunca. Y tengo que construir más mercados ahora después. Para tener recursos suficientes, plantéate construir un tercero e incluso un cuarto centro urbano. Vale, vale, tenemos gente, tenemos gente. De todas formas... Necesitarás mucha comida para producir suficientes aldeanos y avanzar... Tengo 6 en oro ya. Contigo 7. Muchas granjas para garantizar un suministro constante de alimentos. Todos a madera por el momento. Necesitaría un tercer centro urbano, para eso necesito piedra 200, ¿verdad? Ahora sería un buen momento para construir mercados adicionales y producir más comerciantes. 300. Los comerciantes son cruciales para una economía en auge, pues potencian tus ingresos de oro y se producen en un edificio distinto al de los aldeanos, por lo que puedes mercado. Producir ambas unidades a la vez. Piedra tenemos, vosotros os habéis parado. Pero resultan cruciales. Selecciona tus edificios económicos e investiga. No, no os quiero en oro. No os quiero en oro. Os quiero un alimento. Pero sois demasiados. Dos a madera. ¿Sabes qué? Construir el mercado. Y después de construir el mercado me vais a construir casas. Necesitas más casas para producir más unidades. Construye casas adicionales para aumentar el límite de tu población. Ah, como el culo, pero ahí están bien. Y ya me estoy quedando sin dinero. ¡Madera! Tengo gente en madera, pero lo que no tengo son las ventajas compradas. Y se me ha olvidado comprar esta ventaja también. ¡Ah! Vale, ya está. Rápido, rápido. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? ¿Qué más? ¿Qué hace todo esto? Estos son casas. Madera, pero necesito más alimento que le den. Aldeanos. Comerciantes, ¿por qué he creado aquí en lugar de aquí? ¿Quién está parado? ¿Quién está parado? Ah, un comerciante está parado porque no los he enviado donde tengo que enviarlos. Vale, vale. Dos aquí en cola, tres aquí. Ah, vale. Tenemos gente, tenemos gente. Ventajas están todas investigándose, ¿verdad? Cojonudo. Podría haber investigado las ventajas en distintos campamentos madereros, pero no lo he hecho. Muy bien. Buen trabajo. Los aldeanos están creando. Necesito más comida, más comida. Mucha más comida.
Tengo 20 personas en madera. Tengo de sobra ya. O sea que voy a empezar a hacer la transición a alimento. Y en cuanto pueda... Y en cuanto pueda... Otro centro urbano. Se me ha olvidado investigar horticultura, copón. Ahora. Sabía que se me olvidaba algo. Tengo para otro centro urbano. Puede, pero es que realmente me gustaría poder ponerlos... Aquí hay piedra y cosas. No voy a enviar al explorador a ningún lado. Si es que no hace nada el explorador ahora mismo. Ah, no estoy creando todos los comerciantes que debería. ¿Cuántos necesito? 30. Estoy creando hasta 18. Vale, me faltan 22. ¿Algún aldeano parado? No. 4 aldeanos, 4 granjas. No sé por qué, no me dejan hacer shift click a veces a las granjas. Me falta una. No, tengo la madera justa, quieras que no. Te voy a dejar esos 14 aldeanos por ahora. Tengo 21 en comida. Esta es mi última granja por el momento. Perdón. Construye casas adicionales para aumentar el límite de tu población. Me falta la madera, increíble. Necesito un aldeano. Hazme casas. A lo mejor sí que tengo que poner incluso más gente en madera todavía de la que he puesto. El oro creo que va bien. El oro va de sobra de bien. Construye casas adicionales para aumentar el límite de tu población. Con 6 aldeanos hubiera tenido oro. Sobre todo porque no estoy pensando en que tengo que crear comerciantes. Y los comerciantes dan oro. Y no estoy creando suficientes comerciantes. Necesito un tercer mercado. Más que un centro urbano, necesito más mercados, yo creo. ¡Ah! El orden no es exactamente el que yo creía. Creo que ya no me da tiempo. Hace falta más madera de la que pienso. Estoy creando el mercado, pero no sé si tengo... Ahora sí debería tener el alimento suficiente para esto. Y necesito un tercer centro urbano. Gente parada. ¿Quién está parado? ¿Por qué estáis ahí sin cortar madera? Puedo hacerlo. Esto. Estás construyendo un edificio distintivo para avanzar a la siguiente edad. Procura seguir produciendo aldeanos y comerciantes mientras construyes el edificio distintivo. Tengo un aldeano parado. Ya has terminado de construir. Construye. A ver, me falta 1 minuto y medio casi. ¿Cuánto me falta? 8 comerciantes. Demasiados aldeanos. Necesito un tercer centro urbano. Un centro urbano. A por madera. Para que las granjas sigan en marcha, pero las granjas realmente ya no me hacen falta. Pero sí las necesito porque necesito más aldeanos para más alimento. El límite de población debería tenerlo, vale. Vale, necesito parar un momento a pensar. Creo que esto se construirá a tiempo, va a buen ritmo. No sé yo. Volver a madera, que le den. Necesito un centro urbano. Люди, приготовляйтесь и на каждый слушайте.
También, no, al no construir campamento maderero aquí, la gente no está siendo todo lo eficiente que podría haber sido. Fallo mío. Centro urbano ahí para madera. Esto se va a construir a tiempo de sobra. ¡No estoy desarrollando aldeanos! ¡Ah! No lo termino, no lo termino a tiempo. Y no tengo suficiente comida. ¿Más madera más rápido para más granjas más rápido? ¿O es que hay alguna otra fuente de comida adicional que me estoy perdiendo? Y vosotros estáis siendo súper poco eficientes porque estáis muy lejos del campamento maderero. Me faltan dos comerciantes que se van a crear a tiempo. Apenas, pero no los aldeanos. Dejé de construir aldeanos. He avanzado justo. Pero me ha faltado dos comerciantes que no se han llegado a crear por un momentito. Un momento, todavía no, porque el contador este de aquí arriba no coincide con este de aquí, que es el de la misión de verdad. Por los tutoriales del principio. Aún así, como mucho voy a crear 6 aldeanos. Los comerciantes los voy a haber hecho, pero los aldeanos no. 29 comerciantes. ¿Dónde está el 30? No sé, no los crea a tiempo. Pero puedes aspirar a la de plata o bronce. Dejé de crear aldeanos. No sé en qué momento dejé de crear aldeanos. Pero he dejado de crear aldeanos. Y necesito el tercer centro urbano antes, ligeramente antes, porque si no, de todas formas, aunque hubiera seguido creando aldeanos, no lo hubiera tenido. Crear granjas aleatoriamente. En cuanto tengo para hacer el tercer centro urbano, podría quitar a los aldeanos que están en la piedra. Honestamente, sí que podría. ¿Cuántos ciervos hay aquí que no estaba viendo? ¡Mira cuánta comida hay aquí! ¡Mira cuánta comida hay aquí! ¡Dios, qué tonto! Esto cambia las cosas. Decía, a lo mejor, porque necesito mucha madera para tener muchas granjas. No me harían falta tantas granjas si hubiera visto esto. Aquí hay 350 de comida por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ciervos, creo. Como están juntándose 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ciervos. ¿Cuánta comida es esto? ¿350 por 9? Pero literalmente nada, me faltan los aldeanos. Esto hubiera sido la comida que me hubiera hecho falta. Para no tener que hacer tantas granjas y entonces no gastar tanta madera y entonces crear el tercer centro urbano antes. Esto ha sido un fallo muy, muy gordo. Que alguien saque la calculadora, anda, por favor. ¿Cuánto es 350 por 9? 3150 de comida tenemos aquí. De hecho, hay más. Porque hay 10 ciervos, no 9. Lo cual son 3500 de comida. Lo he hecho aún así más o menos en el mismo tiempo que lo hice originalmente, quedándome AFK al final. Pues... eso hubiera estado bien. Tengo que reintentarlo. El plan estaba ahí. El problema es que los ciervos cambian mucho las cosas. Imagino que aquella vez haría a los ciervos. Vale. Necesito una cabaña de caza al lado de los ciervos. ¿Cómo cambia esto el orden? Primero necesito un segundo centro urbano al lado de la madera. Porque creo que voy a tener que hacer granjas de todas maneras, ¿no? Puede que no. Imaginar que no nos hacen falta... Que no nos hicieran falta las granjas. La única madera que necesitaría entonces
es para construir unas cuantas tecnologías y para construir la propia, el propio molino o similar que tenga esta civilización, que no sé cuál es. ¿Cuánta comida necesita por aldeano? Necesito 75 de comida para un comerciante. Y no, espérate, no estoy seguro. Déjame ver. Vamos a reintentarlo y miro cuánto me piden para esas dos cosas. Pero 3.500 de comida es mucha comida. Cuando... Para... Mira, empezamos en pausa sin querer. A ver. Un aldeano son 50 de comida, un comerciante son 75 de... En primer lugar... ¡Madera! Estaba pensando que los comerciantes costaban 75 de comida. Cuestan madera, no comen. O sea, primer centro urbano a madera. O sea, sí me hace falta madera. Pero ya no estoy desperdiciando mucha madera en no poder sacar comerciantes en crear granjas. 50 de comida por aldeano. Y creo que es lo único que me va a pedir comida. Ya que no estamos haciendo ningún tipo de milicia ni nada. Necesito 80... Mentira, necesito... Tengo 20 aldeanos, necesito 60 aldeanos. Me piden 4.000 de comida a los aldeanos. Casi toda la comida está ahí. Me hacen falta un par de granjas, pero mirar que tenemos 9 aldeanos en comida ya, porque hay un par de aldeanos pescando por ahí y hay 4 aldeanos con granjas aquí arriba, justo detrás mío. Puede que solo sean 3 granjas, pero aún así. Y tenemos 400 de alimento para empezar. El alimento nos da, sin necesidad de ninguna granja. Toda la madera se puede ir para comerciantes, edificios, etc. Cojonudo. Aún así, normalmente hemos tenido piedra. Para el edificio de la edad necesitamos comida, tenéis toda la razón. Además necesitamos 2.400 de comida. Eso es verdad. Eso es verdad. Sí va a hacer falta alguna granja. Sin embargo, no voy a tra... A lo mejor hay vallas. Es muy importante que estos edificios estén siempre activos. Ya tienes hay peces. Los necesarios para construir... Y aquí hay otros dos aldeanos con comida. 6.400 de comida en total. Cerca de depósitos de recursos para que tus aldeanos... Aquí también había oro. ¡Ah! El oro de todas formas lo tenemos. ¿Sabes qué? Voy a hacer una pequeña vuelta de reconocimiento a ver si hay alguna otra cosa por aquí que me haya saltado. Y ahora os digo, ¿sabes? Y empezamos de nuevo porque... Y así planeo de nuevo, porque el plan no era buen plan. Y este edificio no sé si hace algo distintivo. Los campamentos maderos y centros urbanos construidos dentro del alcance de la influencia otorgan 20% más madera. O sea, aquí tengo que construir el segundo centro urbano, clarísimo. Ah, somos Rus, vale. También había aquí un lago con peces. No suelo coger los peces estos. Tal vez merezca la pena. Ah, sí, también estaban aquí cazando unos cuantos. Estos luego los tengo que transicionar a comida. Estos estaban en comida, pueden quedarse en comida. Tengo 9 de comida que son 370 por minuto. Creo que no me hace falta mucha más gente en comida, no ¿sabes? Creo que realmente... Puede que me quede como estoy en comida. A lo mejor subo a 12. Resultan cruciales. Selecciona tus edificios económicos e investiga las tecnologías que necesites. Pues son mucha gente que estaba en comida que podía estar en madera. Y por aquí no hemos encontrado nada. Un par de ciervos más por ahí perdidos, pero es que tengo ciervos. Espérate. Solo tengo 3 ciervos ahora. Esto os parecerá una tontería, pero ¿los ciervos se reproducen si los dejas en paz? Porque ahora solo hay 3 ciervos, lo cual es bastante diferente de lo que teníamos antes, ¿sabes? Lo que pasa es que aquí hay otra manada.
¿Es eso posible? Ya entiendo qué es lo que estaba ocurriendo. Como no conozco las civilizaciones, no conozco qué hacen sus edificios distintivos. Esto es un edificio distintivo. Genera oro como una cabaña de caza con un aumento de valor de un 200%. Genera venados cada 60 segundos. Tenemos toda la comida que queremos. Lo que pasa es que no lo sabíamos. Es una casa que hace ciervos. Y los aldeanos pueden dejar comida en este edificio. O sea que no me hace falta ni siquiera construir otra cabaña de estas de caza o como se llamen. Literalmente puedo enviar a estos cuatro a hacer así. Y esto es toda la comida que me va a hacer falta, yo creo. Porque como cada 60 segundos va a aparecer uno nuevo, y uno nuevo, y uno nuevo, y uno nuevo, técnicamente es comida ilimitada. A lo mejor en lugar de 4 envío 6, ¿sabes? Pero eso es toda la comida que me hace falta, yo creo, sin necesidad de granjas. No sé si cada 60 segundos no va a ser comida suficiente, pero yo creo que sí. Vale, pues esto cambia las cosas. Orden. Construir otro centro urbano en la madera. Empezar a conseguir madera lo antes posible. Claro, es que claro, los Rus, yo creo que no los he llegado a usar nunca. Si he jugado muy poquito, me temo, por desgracia. Y quiero jugar más, pero es que... luego no creo los aldeanos y me matan, pero bueno. ¿Se puede hacer? Vamos allá. Esta es la buena. El orden inicial no cambia realmente. Solo que no hace falta crear granjas, es tontería. Puedo crear muchos más comerciantes. Y más de todo. Necesitaré casas relativamente rápido, debo tenerlo en cuenta. Tú, vete a tu casa. Me molestas en medio. Estos edificios estén siempre activos. Ya tienes los recursos necesarios para construir un segundo centro urbano. Sí, por favor. Construyelo cerca de depósitos de recursos para que tus aldeanos puedan acceder a ellos fácilmente. Centro urbano en el rango de esto. Construye el centro urbano rápidamente, por favor, cuanto antes mejor. Más comerciantes es más mejor. Segundo mercado en cuanto podamos. Aunque los comerciantes he ido a buen ritmo, me fallaron los aldeanos. Segundo, vosotros os quedaréis sin comida enseguida. Tercero, más madera más rápido. Cuarto. El oro lo voy a dejar como está. No me hace falta la investigación, conseguimos el oro rápido. Por favor. Ahora envío a tener 6 personas en oro y con eso estamos servidos. Terminarme de construir eso, hacerme el favor. Más comerciantes es más mejor. Excelente. Cuando tengas recursos suficientes, plantéate construir un tercero e incluso un cuarto centro urbano. Casas, me van a hacer falta casas. Que no me fallen los comerciantes. La gente está en el oro, no voy a mejorar el oro, no lo voy a mejorar. Voy a mejorar la madera. Necesitarás mucha comida para producir suficientes aldeanos y avanzar a la siguiente. Lo sé. No te preocupes. Para garantizar un suministro constante de alimentos. Mentira, las granjas son una trampa. ¿Cuántos tengo en oro? 5, me faltaría uno para estar cómodo. Un momento para construir mercados adicionales y producir más comerciantes. Los comerciantes son cruciales para una economía en auge, pues potencian tus ingresos de oro y se producen en un edificio distinto al de los aldeanos, por lo que puedes producir ambas unidades a la vez. Las tecnologías económicas cuestan oro, pero resultan cruciales. Selecciona tus edificios económicos e investiga las tecnologías que necesites. Los aldeanos de comida ya están parados. Vamos a enviar a 2 aldeanos de estos a comida. Y ahora creo mi segundo mercado cuando termine de construir las casas. Los que están cazando ya los he visto, los tengo. Y voy a construir, mejorar los exploradores para que cojan la comida más rápido y tal.
Y estos dos aldeanos constructores enseguida me construyeron un segundo mercado y empezamos a hacer más mercados. Más aldeanos. Que no me quede sin construir. Dos están parados. Sois vosotros. Segundo mercado. Espero que esto que esté en medio no fastidie. Pa, 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 pa. No sé si desarrollar esto, la verdad. Necesito ahora mismo la madera. Casi estoy sin... Uy, han estado un segundo sin crear mercaderes. 5 por aquí, 5 por allá. Más madera. Siempre más madera. Las tecnologías de madera están desarrolladas todas. La de oro, como ya digo, no están desarrolladas todas. Me falta comida. Pero debería tener un segundo de asueto creando aldeanos, o sea que puedo hacerlo. Créame comerciantes, por favor, todos los que puedas. Vale, dos en cada. Espero no estar teniendo... Si veo que me quedo al final sin gente, tengo demasiada gente aquí y no se desarrollan los ciervos suficientemente rápido. Tú eres tonto y en tu casa no lo saben. Créame una granja, anda. Tengo demasiada gente aquí, evidentemente. Menos mal que me he dado cuenta. Oye, ¿y los dos comerciantes, los dos que estaban construyendo cosas? ¿El tercer centro urbano? ¿Nos volvemos locos? ¿Vamos para allá? Nota mental. Oro y comida. Oro y comida. A lo mejor sí voy a crear esta tecnología. Creo que merece la pena. Tengo mucha gente en madera. Y no la estoy gastando realmente en nada más. Solo por si acaso, no es que esté nervioso ni nada. Un par de granjas, anda. Un par de granjas solamente. Tengo gente en madera esta vez a cascoporro. No más. ¿Aldeanos? Muchos más aldeanos, por favor. Casi me quedo sin construir aldeanos. Casi me quedo sin construir... ¡Oh, mierda! Estoy creando muchos en un lado, pocos en otro. Ya está. No más, no más. Momento. Me hace falta... ¡Ya no me hace falta piedra! ¿Quién necesita piedra? Yo no. La piedra está toda usada. Esto me lo has... Ah, no, no puedo desarrollarlo por ser de tercera edad, ¿verdad? Ok, o de cuarta edad. Podría haber enviado más gente a ayudar a construir... Nada, el centro urbano está creado ya. ¿Aldeanos? ¿Más aldeanos? ¿Muchos más aldeanos? A lo mejor he construido demasiados en ese sitio, da igual. Un mercado más. Necesito un mercado más. Y eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. ¿Más gente en comida? ¿Interrogación? Necesito más gente en comida. Necesito más gente en comida. Creo que a lo mejor no hemos tenido en cuenta lo otro. Lo de que tenemos que crear el edificio distintivo y se me va a acabar el tiempo. Comerciantes, no estoy creando. ¡Ah! Está un momentillo sin crear comerciantes. Tenía que haber puesto a otra persona aquí a construir. Honestamente. ¿Cómo vamos? 56 de 80, 57. Creo que los aldeanos van a estar creados. Ahora tengo que esperar un momento. Necesitas más casas para producir más unidades. ¿Sabes qué? Menos mal que te tengo aquí sin construir nada. Para aumentar el límite de tu población. Cuatro casas debería ser suficiente, espero. Un par de aldeanos por cada una, no más. Tú estás bien. Comerciantes, comerciantes 2, comerciantes 1, comerciantes 4. 3 en cada una. La comida va a buen ritmo. 8.50. Un poco más de comida, por favor. Para producir más unidades. Construye casas adicionales para aumentar el límite de tu población. Ahora tenemos... El problema es crear el edificio. A ver, para. Un segundo. Vamos por 7 minutos 41. Vamos bien de tiempo. La clave es no cagarla. Esto de ponerlo en pausa es un poco trampa, ¿verdad?
Tengo gente en madera a cascoporro. Tengo 37 personas en madera. Me sobra madera por todos lados. El oro. 1200. Está hecho. Comida. Transiciona comida a cascoporro. Seguir creando aldeanos. Primero debo asegurarme de que tengo suficiente para crear los... Tengo madera para crear comerciantes a montones. Me gasta oro crear comerciantes. Dos personas más se van a ir al oro. El resto, comida. Ya está, eso es todo. Tú y... Vos... Vosotros, tú y tú. Te ha tocado. Al oro. Vosotros. Granjas, muchas granjas. Muchas granjas. Tengo dos personas paradas. Otra casa por si acaso. Tengo suficiente. No pares de hacer comerciantes nunca. Tengo tres por cada uno. Tres. Comerciantes están hechos. Realmente me sobra algún comerciante, incluso. Aldeanos. No estoy generando en algún sitio. No estoy generando en ningún sitio. Ya no hace falta más aldeanos. Me hacen falta 20, tengo de sobra. He creado la tercera, el tercer centro urbano antes esta vez, o sea que... Que no pasa nada. Tengo tres personas paradas, pero son comerciantes que no están asignados. Ah, no. ¿Quién está parado y por qué? Todos los que estéis parados, hacer granjas. Tendría que haber desarrollado horticultura. Me piden 2400 de comida para el edificio. No voy a llegar a tiempo por no haber desarrollado horticultura. ¿Sabes por qué? Porque a lo mejor estaba contando mucho... no sé cómo hemos hecho las cuentas antes. Estábamos contando mucho... ¿Por qué habéis decidido matar al bicho que está más lejos? ¿Sois tontos? Muchachos, construirme esto. Estás construyendo un edificio distintivo para avanzar. ¡Todo el mundo! Procura seguir produciendo aldeanos y comerciantes. ¡Y una polla! Construyes el edificio distintivo. Muy bien. Has entrenado a suficientes aldeanos. ¡Todo el mundo! ¡Construir eso! Ahora construye un edificio distintivo cuando tengas suficientes recursos. 5 segundos, no va a dar tiempo. No, espérate un momento, el contador de arriba no es el mismo que este contador, llegamos de sobra. Nada, fácil la misión. Jeje, así. Siempre miro el contador de arriba y digo, ya está, no llegamos, me cago en... Tu aldea ya es toda una potencia económica. Hace falta un voltón de volver a hacer lo que estabais haciendo en lugar de centraros en esto. Hacía falta construir antes el tercer edificio, el tercer centro urbano. Fue lo que falló antes. Me está dando mucha más prisa de la que realmente hacía falta porque digo, ya está, la he liado, no he desarrollado esta tecnología, uy. No, tiempo de sobra, vamos, 7 segundos, vamos, fácil y sencillo. Vamos a hacer el de combate básico a ver qué hacen, pero combate básico. No sé qué me van a enseñar aquí. ¡Oh! 35, 20, 15. Creo que es que no te maten muchas unidades. Curioso. Aunque realmente ya digo, envío a mi gente a lo suicida. Lo que me importa es la economía al principio, que es donde me han fastidiado. Siempre. Y creo que... De todas formas, la de economía intermedio no nos ha servido de nada. Todo lo que hemos aprendido en economía intermedio, la verdad es que honestamente no me vale de nada. Economía en la tercera edad, vas a tener la economía ya hecha. En la tercera edad tienes tu economía ya hecha. En la tercera edad tienes que estar yendo a la batalla, pero vale. La primera es la única que importaba y realmente... me ha servido de algo, pero no tampoco de demasiado. Vamos a ver ahora en un combate normal. Pero a ver
combate básico que me explican. Luego ya veremos si hago el resto del arte de la guerra, aunque solo son 5 misiones. Estoy aquí como si fueran 27 fascículos, pero es que no sé. Sorpréndeme, ¿qué me vas a contar? Cada unidad militar es única. Se producen en los distintos edificios, disponen de armamento variado y están especializadas contra los diversos objetivos. Los lanceros usan armas de asta en la batalla. Me van a explicar. Me van a explicar que los lanceros son buenos contra caballería, que los arqueros son buenos contra. Contra lanceros y que. Y que caballería es bueno contra arquero. Gracias a su largo alcance. Me van a explicar el piedra, papel o tijera. Entre los árboles. Situar unidades en un bosque sigiloso las mantiene ocultas hasta que inician el ataque. Ah, sí, eso es nuevo, sin embargo. Esconder a la gente en los bosques. Mira, un grupo de jinetes permanecía oculto tras esa cumbre. Estos arqueros no tienen ninguna posibilidad ante la veloz caballería. Recuerda estas lecciones y aplícalas. Elige adecuadamente para contrarrestar a los enemigos y usa el terreno a tu favor para dominar el campo de batalla. Fantasticulo, vámonos. ¿O no? Un grupo de jinetes está a punto de atacar tu aldea. Pronto llegarán 4 oleadas más de enemigos. ¡Es defiéndete! Debes defender los 3 accesos de la aldea y evitar que el enemigo prenda fuego a tus edificios. Elige con cuidado, pues solo puedes desplegar un tipo de unidad a la vez. ¿Ah, sí? ¿Desde cuándo? Ups, tengo el ratón puesto en el lateral de la pantalla. Defiende tu campamento de los ataques del enemigo. Porque tengo límite de población 0, ¿vale? Esto es un desafío raro, no tengo economía. Pero solo puedo desarrollar una, me ha dicho que... Derrota a los jinetes avistados. Ok. ¡Oh! Estos son desencadenadores. Cuando hago clic ahí me hace un equipo de lanceros. Pues vale. Ahí viene el enemigo. Prepara a tus unidades. Una cosa que yo creo que no utilizo jamás es lo de aquí abajo. Lo de desplegar a la gente de ciertas maneras. Creo que es lo peor que puede pasar. Medalla de oro, menos de 16 unidades perdidas. O sea, debería estar alejando a la gente que está a punto de morir. Vaya. Tendría, si hiciera mucho micro, podría... Oh, ahora son amarillas. Podría haber alejado a las unidades que estaban a punto de morir. Un grupo de lanceros enemigos por el norte. Elige el tipo de unidad adecuado para contrarrestarlos antes de que alcancen la aldea. He hecho clic al edificio porque no reconocía qué edificio era, no porque quería crear ya a las unidades. ¡No se ha visto! No se ha visto. Digo, ¿qué edificio es ese? Voy a ver. Y está el caballero al lado, ¿sabes? Y yo todo feliz le echo clic. Vamos a utilizar caballos contra lanceros. Es lo normal, es lo suyo. No se ha visto. Esta era de prueba. Era de prueba, era de prueba. Me he dado el sol en la cara. Era de prueba. Cada unidad militar... Pero esta vez voy a intentar alejar a las unidades que están a punto de morir, así no muero. Podría ser una medalla de oro fácil. Vale, ¿puedo crear ya mis unidades, por favor? Ahí viene el enemigo. Prepara a tus unidades. Al ataque. Por si acaso. Tú. Bien.
¡Ah, me han matado uno! No me he dado cuenta. Digo, uy, ese tiene poca vida, voy a alejarlo. Es un poco triste, pero si funciona. Me han matado uno, no está mal. Son cuatro oleadas, ¿no? Tipo de unidad adecuado para contrarrestarlos antes de que alcancen la aldea. Arqueros, por favor. ¿Y si os puedo esconder? ¿Ves este bosque poco poblado que hay junto al camino? Esto de los... para ocultar a tus unidades y emboscar a tus enemigos a su paso. Esto de los bosques sigilosos no me había dado cuenta ni jugando al propio juego. No sabía que era una cosa que existía. Bosques así poco frondosos. Normalmente no puedes pasar por el bosque. No lo he llegado a ver en ningún mapa, de hecho, no me he fijado. Prepara a tus unidades. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Hasta que yo no les dé atacar, no van a atacar, ¿verdad? Cuando estoy en el bosque. Voy a dejar que pasen hasta el... hasta el... nuestra casa y... ah, no. Ellos atacan a ellos solos, vale. ¡Hostia! De todas formas, me han matado a uno así en un segundo. No está funcionando. ¿Tendría que haberme movido? Esos invasores no volverán a molestar. He perdido más de los que me gustaría. ¿Tendría que haberlos separado más? Creo que tendría que haberlos separado más. Otro grupo enemigo ataca desde el sur. Esta vez traen arqueros. Elige algunos defensores y atácalos de frente. Con esto, sin embargo, no hay que pensar mucho. Hay que hacerles el rush y ya está. Ahí viene el enemigo. Prepara a tus unidades. A lo mejor tendría que haberme centrado unidad en unidad. Hacer clic a cada unidad. Para que empezaran a disparar antes. Macho, siempre hay algún tonto que se queda sin atacar. 10 unidades perdidas. Esa ha sido la última descarga de esos arqueros. Pero son 4 oleadas, ¿no? Cuidado, ahora el enemigo ataca con todo. Están más decididos que nunca y han traído tanto jinetes como lanceros. Entonces, ¿qué hago? Esta vez podrás elegir dos tipos de unidades con los que rechazar a los invasores. Tienen jinetes y lanceros. O sea, la cosa es poner lanceros delante y detrás a... No sería mala idea recurrir a la infantería cuerpo a cuerpo como escudo para bloquear a los enemigos y proteger a tus vulnerables y arqueros a distancia. Emplea grupos de control para gestionar tus fuerzas. Justo eso estaba haciendo. No, voy a separar a los arqueros, no sé si es la mejor idea. Ahí viene el enemigo. Prepara a tus unidades. Por si acaso no. De todas formas, me van a matar a más de 15, yo creo. No puedo mover a mis lanceros, pues no se cargan los arqueros mega rápido. 14, 15. 15. Esos invasores no eran rival para ti. Mira el piscajo, chaval. El piscajo. ¿Son 5? Un grupo de arqueros y jinetes está lanzando el ataque definitivo desde el sur. ¡Mierda! Selecciona dos tipos de unidades para defender tu aldea. Arqueros más lanceros. O sea, no, perdón. Sí, arqueros. Necesito. Yo necesito. Observa lanceros con caballeros. Algunas tropas tras esa cumbre del flanco. Aprovecha para tender una emboscada y dividir a los invasores. Pero no lo voy a hacer suficientemente bien para la medalla de oro. De todas formas, la medalla de oro aquí honestamente me da un poco igual conseguirla que no. La cosa es que tengo que distraer con lanceros y poner aquí a los caballeros. Ahí viene el enemigo. Prepara a tus unidades. Ritter, Ritter, Ritter.
Has perdido demasiadas unidades para poder. Tenía que haber entrado un poco antes. Bueno. Aún puedes conseguir la de plata. Tenía que haber entrado con A en lugar de con botón derecho, pero bueno. Voy a conseguir la de plata por los pelos. Bien hecho. Has repelido el ataque y mantenido a salvo tu aldea. Si me hubiera centrado en que unidades tenían poca vida y los hubiera ido apartando de los conflictos, podría haber conseguido la de oro, pero honestamente me da un poco igual. Combate básico, no sé qué esperaba que me enseñaran, sí. El típico piedra, papel, tijera de toda la vida de Age of Empires. Los arqueros pueden a los lanceros a los caballeros a los arqueros. Eso es todo, amigos, me da igual. ¿Y las otras era asedio? Que... ¿Quién utiliza murallas en este juego? ¿Qué me van a enseñar aquí? Crea... Vamos a ver, pero es de tiempo. Crea maquinaria de asedio, eso es todo. Porque ¿a quién le importan las barreras? Es una cantidad de piedra que estás invirtiendo, que tienes que coger y que tienes que crear para nada. Yo creo, pero vale. Pudiendo crear más castillos. A veces, tu rival levantará muros para protegerse de los ataques. Más tonto es él. En este desafío, aprenderás a usar armas de asedio para destruir un campamento fortificado. Ah, esto no me acuerdo que lo pueden hacer los propios... ...para derribar fortificaciones. Cuando investigues la ingeniería de asedio, tus soldados podrán construirlos sobre el terreno. Que ahora se hacen en el propio terreno de batalla, no lo entiendo. A varias unidades dentro de un ariete para mantenerlas a salvo de las flechas. Eso sí es importante, la verdad. Las espingardas son idóneas contra unidades enemigas, pero no son eficaces contra los muros. Okay. Los mangoneles son relativamente eficaces contra edificios, pero no tanto contra los muros. No obstante, infligen daño en una zona amplia y destacan contra grupos de soldados a pie. Recuerda todo lo aprendido durante esta introducción. Construye las armas de asedio adecuadas para usarlas contra las fortificaciones y las fuerzas defensoras de tus enemigos. Con tácticas y elementos de asedio superiores podrás derribar cualquier muro. Y si en lugar de eso creo más caballeros, ¿qué pasa? Y ya está. Tu objetivo para este desafío es destruir el campamento de tu oponente Rus, parapetado tras la gruesa empalizada. Es de madera, tampoco es que... Aprovecha el poder destructivo de tus armas de asedio para arrasar el campamento. Ah, somos unos. Vale, a ver. Que me aclare cuál es el objetivo. Buen objetivo. Cada unidad de asedio ahora tiene una especialidad, por lo que algunas podrían no ser adecuadas para esta tarea. Por ejemplo, las torres de asedio resultan inútiles para este desafío, pues el enemigo no cuenta con muros de piedra. Usa arietes para derribar los muros de tu oponente y destruir sus edificios. No tengo centro urbano. O sea que no puedo crear aldeanos. La cosa es que esto es solo militar, no hay nada de... No puedo crear nada más que armas de asedio. ¿Y vosotros que sois arqueros? ¿Y vosotros que sois lanceros? Y tengo aquí tres exploradores porque quedaba bonito para la intro, ok.
No sabía que teníais esto. ¿Tenemos halcones? ¿Que te dan más área de visión? Cojonudo. Vale, perdón. Estoy descubriendo a los unos. Creo los arietes ya. A lo mejor debería crear los arietes ya. ¿Cuántos necesitáis? ¿Uno por cada grupo? Supongamos. Justo. A lo mejor os tenía que haber juntado un poquito. ¿Cuántos recursos me cuesta crear un ariete? No me he fijado. De todas formas, para terminar, haré una partida normal contra una CPU en la que, de todas formas, todo lo que he aprendido en estos tutoriales no me servirá para nada y perderé tristemente sin saber por qué, pero bueno. Porque al fin y al cabo ninguna me ha explicado, oye, en la segunda edad a la cual has avanzado rápido deberías empezar a hacer militar. De todas formas, estas torres casi como si pasamos de ellas. Protegen el campamento. Usa espingardas o mangoneles para ayudar a tus soldados a eliminar sus defensas. Ah, es verdad, que tengo que crear otras cosas. ¿Y vosotros tres qué hacéis? ¡Oh! Podemos crear por dos. Y eso es todo lo que puedo crear. Con una tercera. Y una espingarda. Coño, crean rápido. Vale. Vamos para allá. Vamos a utilizar... la leoparda. Vosotros sois hombres de armas. Aquí tenemos un mangonel. Tendremos que ir a por el mangonel así. Tengo que ir a por esto así. Y tengo que ir a por vosotros con los... con las armas de asedio. ¿Hay daño aliado? La respuesta es puede. Con crear dos de cada hubiera sido mejor, pero bueno. ¿Tú qué eres? Un aldeano. Están protegiendo los arqueros, cojonudo. Aún aguantamos. En el campamento enemigo. No bajes el ritmo. Destruye el edificio distintivo y el centro urbano del enemigo para obtener la victoria. Proteger, por favor. Creo que a lo mejor me estoy metiendo demasiado temprano. Arrasar una base enemiga resulta satisfactorio. ¿A dónde creéis que vais? ¿Están demasiado cerca? Creo que están demasiado cerca. ¿Quién sabe? Mira, tengo un plan. Entrar para adentro de todas formas. Como los locos. Tenemos unidades aquí dentro metidas. Si me destruyen será solo culpa suya. La medalla de oro
entonces si te das prisa. No estoy yendo por las medallas, me da bastante igual. Aún así resisten a las flechas. ¿Cómo es posible que tú sigas vivo? Nadie lo sabe. Sin prisa. Espérate, ¿qué podría estar yo ahora mismo construyendo más? No, porque no puedo recolectar madera. Esto es todo lo que puedo obtener. Creo que tres mangoneles y una espigarda era la clave, porque solamente me ha hecho falta un enemigo que le haga falta espigarda. Así que accidentalmente he construido lo que tenía que construir. El centro urbano enemigo ha quedado reducido a cenizas. No podrán recuperarse del golpe. Aquí hay espigardas en contra de mis cosas. ¿Qué hago en contra de espigardas? Mi propia espigarda en contra de sus espigardas. Ahora. Me he quedado sin asedio de este, pero casi mejor. Creo que eso es todo, amigos. La misión no es tan difícil. Es hacer lo mismo que he hecho yo, pero más rápido. Construir las dos fortificaciones, tres mangoneles, una espigarda y ir para adelante. La plata puede que hasta la consiga sin intentarlo y quedándome media hora para el principio. No era difícil. Mientras tanto, los aldeanos siguen a lo suyo. Buen trabajo, aldeanos. Has destruido el edificio distintivo enemigo. Ya digo, creo que he construido lo que justo lo que tenía que construir sin querer. Armas de asedio. Buen trabajo. Lo cual es bueno. Es más pronto de lo que pensaba, aunque aún así aún queda una misión que voy a hacer solamente por golismear. Pero el oro me da exactamente lo mismo. Esta misión no es un oro difícil, ya digo, es construir lo que he construido, pero hacerlo desde el principio en lugar de quedarte mirando. Asedio avanzado, sorpréndeme. Ah, las torres estas de asalto que no construiré jamás en la vida, yo creo. ¿Quién construye Morus en este juego de verdad, en serio? Para lo que duran. Aunque a lo mejor los han mejorado, pero en Age of Empires 2 eran básicamente inútiles. Aunque ahora son más bonicos. Frente a muros o edificios defensivos enemigos, necesitas máquinas de asedio. ¿Seguro? O sea, sí, pero los mismos que necesito para los castillos. Y los castillos son mejores. Desde la edad feudal, tu infantería puede construir arietes y torres de asedio. Aunque no son tan poderosos como las máquinas de asedio de las edades posteriores, a veces serán la mejor opción. Bueno, honestamente los arietes están chetos, pero vale. Hostia, ¿habéis visto en el Age of Empires 2 con el mod de desarrollar las tecnologías muchas veces? Protegen a la infantería de las flechas incendiarias y abren brechas en las fortificaciones enemigas. Los arietes que van a toda velocidad, los Fórmula 1. Pueden controlar los muros enemigos sin reducirlos a escombros. Son cojonudos. Deben desplazarse hasta sus objetivos, con el consiguiente riesgo de ataques enemigos. En la edad imperial, construirás máquinas de asedio más potentes en el taller de maquinaria de asedio. Los trebuchets y las bombardas pueden derribar puertas y edificios desde lejos. ¿Qué es la clave? ¿Para qué acercarse? Sin embargo, solo pueden disparar en parábola y con trayectorias determinadas, por lo que la ubicación es crucial.
Son elementos caros, así que protégelos bien. A los hombres de armas aquí para defender y eso es todo. Y creas un trebuche y a tomar por culo. O tres o cuatro. Debes elegir tres. Las armas más idóneas para tu misión actual. Tu oponente se parapeta tras gruesos muros de piedra. Para tener éxito, emplea armas de asedio que superen esas fortificaciones. A ver, se lo adivino. Tengo dinero también limitado, ¿eh? ¡Elefantes! ¿Qué civilización es la de los elefantes? Pregunta importante. Porque no me importaría usarlos. ¿Sí que tengo economía o no? Recursos son limitados, así que piensa cuidadosamente antes de decidir. Somos el sultanato de Delhi. Vale, ok. El sultanato son los que tienen los elefantes. Eso es importante saberlo. A lo mejor me gustaría aprender a jugar con el sultanato, pero... Dificultad 3. Ups. ¿Dónde los creas? ¿En la caballería, imagino? ¿Establo? Bestias blindadas. Ah, y elefante de guerra en la tercera edad. Esto es una tecnología, ¿no? Tres de armadura a los elefantes de guerra y a los elefantes de guerra de torre. Pregunta, ¿qué coño es un elefante de guerra de torre? ¿Y dónde construyo eso? ¿No tenemos arqueros, señores? ¿Sultanato? Ah, vale. ¿Tenemos elefantes que son torres que se mueven? ¿Elefante de asedio? ¿Mejor los elefantes de guerra de torre para tener ballesteros de élite como los jinetes en lugar de arqueros? Tengo que empezar, necesito empezar a jugar al sultanato de Delhi. Quiero elefantes arqueros, ¿por qué no? Y elefantes en general. Lo único malo es que si realmente quisiera esto... Me encantan los elefantes en el Age of Empires 2. Eran la hostia en vinagre. Así que no me importaría. Estaban muy rotos. Elefantes con un arquero subido encima. Menuda ideaca. Ahora, velocidad no vamos a tener, pero voy a tener super armadura gracias a esto. El único problema es que es tecnología de la segunda edad, por lo tanto, me plantearía al comienzo no desarrollar ni siquiera cuarteles solamente para mejorar a mis elefantes y centrarme solamente en elefantes. Sin nadie que vaya sin hombre de armas, ni lanceros, ni nada. Arriesgado, pero... Pero posible. Bueno, ya veremos. ¿Qué teníamos que hacer en esta misión? Tengo madera, tengo oro. Tecnologías de asedio adicionales en la madrasa, la versión del sultanato de Delhi de la universidad. Ok. Sin embargo, cada segundo gastado en completar la investigación de las tecnologías... Me da igual. Es un segundo perdido en la lucha por la medalla. Me la suda la medalla. Quiero golismear a ver qué tenemos. ¿Tenemos unidades de pólvora? No, pero podríamos crear una unidad de pólvora, que sería la bombarda. Y podríamos mejorar las bombardas. No. Todas las maquinarias de asedio. Aumentar la distancia en 3 es muy importante. ¿Tenemos mangoneles siquiera? No. Lo que quieren es que cree torres de asedio. Tú eres tonto. O sea, supongo que me hace falta para esta misión, pero yo normalmente no lo haría. Pero vale. Los lanceros y los arqueros, honestamente, quieren que haga arietes con ellos. Y vosotros, tres exploradores, ¿para qué estáis? Quítate de medio. Y una vez que he hecho esto... ¡Sois demasiados! Tengo que crear dos arietes. O sea, dos torres. ¿Por qué está construyéndolo solo uno y el resto estáis mirando, mamones? Pacís españoles, cojones.
Vale, creo que esto es lo que el juego quiere que haga. Ahora la pregunta es cómo mejoro mis elefantes. Aumenta la salud de la caballería, por lo tanto de los elefantes. Aumenta el daño de las unidades a distancia. Esto es lo que sería bueno para crear las bombardas. Yo creo que la cosa sería ir a bombardas. Y a lo mejor química, porque es una unidad de pólvora. Y luego... aumentar salud y distancia. Máquina, velocidad me da igual. Esto me da igual. La cosa sería crear... solamente puedo crear una... solo puedo crear una bombarda. Solo puedo crear una bombarda. Y una catapulta de contrapeso. Y puedo mejorar... o bien la biología. O bien geometría para mejorar los trebuchet. O química. Puedo hacer ambas. Puedo hacer todas. Esto no se aplica a las unidades de pólvora, o sea que creo que es inútil. Pero técnicamente puedo desarrollar todas las tecnologías. Vosotros entrar dentro. Aún así, ¿no podéis entrar todos dentro? Me tomas el pelo. Me estáis sobrando, no te voy a mentir. No puedo construir más. Entrar aquí dentro. Vale, se me está lagueando el juego, no sé por qué, pero bueno. Plan. Vosotros sois el número uno porque sois elefantes y sois bonicos. Vosotros sois número dos porque sí. Aunque no creo que os use. Mis dos torres son el 3. Esto es el 4. Y vosotros dos honestamente vais a actuar como una sola cosa. El sultanato son lo de los eruditos. ¡Oh, no! No sé jugar con la civilización esta de los eruditos. Perdidos, perdiditos. Además, las tecnologías van a tardar en desarrollarse una barbaridad por ello, ¿verdad? Vosotros sois el 5, creo. Vale. Vámonos. Tus enemigos comienzan a salir de sus muros. Necesito que me asaltéis ahí. No esperaba que me atacaran aquí fuera. Elefantes, encargaos vosotros. Hostia, me han hecho toda la trama. No tenía que haber avanzado con vosotros. No sé por qué he avanzado con vosotros. No me hace falta. Vale, la muralla está defendida, cojonudo. Los muros destrozados. Ahora el centro de la ciudad es vulnerable. El centro urbano enemigo ya está a tu alcance. A ver, todos los soldados rasos, defender a las cosas normales. ¿Sabes qué? Arietes, inútil completamente. No tenía que haber hecho arietes, tenía que haber dejado a mis tropas de suelo para defender a mi gente de lejos. Lo único que los soldados que suben a las murallas sí que merecen la pena. Esta partida no era de arietes, me temo. Vale, continuemos. Lo único que tener a estos dos lejos para liarla completamente parda. Y lo demás ya es simplemente ir de lejos y defender. Y que los elefantes hagan cosas de elefantes. ¿Sabes qué? Quiero que me rompas esta estructura, por favor. Mátame, mátame, que salga la gente de dentro. Que salga el huevo Kinder. Has arrasado el primer edificio distintivo enemigo. Hola, por favor, máteme. ¿Sabes qué? Que te den por culo. Ah, pobrecito elefante. ¿Qué hacéis? ¿Subíos aquí arriba todavía, macho?
tío, sois la hostia. Es que ya digo, no os tiene que haber metido en arietes ni en movidas. A estos al final los han sacado, pero ya era demasiado tarde. A vosotros os puedo destruir, honestamente, no servís para nada. No ahora. Ah, tal vez hubieran servido. El cañón tiene bastante menos rango que tú. ¿Qué, a qué estáis atacando? Madre mía, mis soldados son estúpidos. ¿Por qué vais a por el edificio? Ok, ese castillo podría ser un problema. Has destruido el segundo edificio distintivo enemigo. Nah, ya la he cagado porque no era así como tenía que haber hecho las cosas. No tengo defensas. No va a dar tiempo, pero a lo mejor sí. No va a dar tiempo. Y los elefantes incluso tal vez debería ponerlos a defender más que atacar. Han llegado refuerzos. Esto ha sido por... ha fracasado, vuelve a intentarlo, yo creo. No hace falta refuerzos, se puede hacer con la gente que tienes al principio. Un intento más y ya está. Porque ahora sé lo que tengo que hacer. Estos arietes realmente son mentira. Mi gente, mis arqueros tienen que estar defendiendo a mis dos unidades de asedio. Eso es todo. Y la parte buena es que las tecnologías son gratis, o sea que las puedo desarrollar todas si quiero. El orden va a ser lo importante. Hola, necesito uno de estos y uno de estos. Incluso dos de estos, no sabía que podía. Porque no estoy gastando los recursos en lo otro. Vale, problema. La he cagado. Ligeramente. La versión del sultanato de Delhi de la universidad. Sin embargo, cada segundo gastado en completar... No la he cagado porque no tengo que crear arietes. Es un segundo perdido en la lucha por la medalla. Vale. Vosotros. Y vosotros, y vosotros. Honestamente me da igual organizaros, sois el uno. Vosotros mamarrachos, entrar aquí y entrar aquí. Y quien no pueda... sois el uno. Perdón, mi asedio, ¿dónde lo he dejado? Sois el 4 y... vámonos de fiesta. Tus enemigos comienzan a salir de sus muros. Tenía que haber movido a la máquina de asedio antes para que ayudara, ¿eh? No está ayudando nada. Seguro que este fallo no viene luego a fastidiarme. ¿Dónde está mi maquinaria de asedio? Le estoy dando al botón que no era. Fuera, fuera, fuera vosotros, anda. Creo que la he cagado con para reiniciar ya. No he enviado a mi gente de lejos, que es la gente importante.
Porque le estaba dando al 5, porque antes los puse en el control 5. Ahora los he puesto en el control 4. Estaban así. Estaban haciendo todo esto, la maquinaria de asedio que había creado. Y por lo tanto, que envió a las tropas para que mueran. Cuando hay que ir de lejos. Los elefantes merecen la pena sufrir con los eruditos. Eso sí, la verdad es que lo único que voy a tener que aprender es cómo iniciar con eruditos. Porque eso es muy complicado. Para mí, yo no comprender. Un cañón, aunque honestamente a lo mejor podría ir solamente a catapultas. Cuidadosamente antes de decidir qué máquinas de asedio desplegar. También puedes investigar tecnologías de asedio adicionales en la madrasa, la versión del sultanato de Delhi de la universidad. Sin embargo, cada segundo gastado en completar la investigación de las tecnologías es un segundo perdido en la lucha por la medalla. ¿Sabes qué? Para solucionar esto vosotros sois control 3. Cuando os quedéis libres de esto os puedo manejar después. Vosotros volvéis a ser control 5, esta vez así no me voy a perder. Y vosotros 4. Vale. Vale. Necesito mi asedio, esta vez sí. Y se están desarrollando tecnologías, que es cuando se quieran desarrollar, a lo mejor va a ser más tarde, pero ea. ¿Por qué tienen aquí cosas? Tus enemigos comienzan a salir de sus muros. Por favor, atacar antes. A lo mejor no tengo que crear ni el cañón. El cañón empieza a atacar demasiado pronto. Y necesito defenderlo. Está defendido, ahora falta hacer... ¿Tú a dónde vas? Bajaros todos, al final no me llega a montar en los muros. Qué tontería he hecho. Me están disparando las torres y preferiría que no. Había que haber roto estas torres de la entrada, ¿eh? Para que no molesten fuera. Y a la gente que subía en los muros... Teníamos que habernos quedado encima de los muros en lugar de bajarnos. Hay más arqueros. Creo que la próxima vez no voy a crear cosas que no hace falta crear. Nos vamos a atacar rápido, también me conviene. ¿Qué me da más miedo, los caballeros o los tíos estos? Atacar todo el mundo, por favor. Mira qué distancia, oye. Creo que he desarrollado tecnología ya del alcance esa. Lo cual merece bastante la pena. Has arrasado el primer edificio distintivo enemigo. Los dos arqueros con la tontería, bueno, no me están quitando vida realmente.
Esto, sin embargo, no me viene bien. Elefante, aguanta. Contaba contigo. Es mi único elefante que me queda. ¿Que alguien mate a ese? Gracias. ¿Cómo te puedo poner en posición defensiva? Deja de atacar tú solo, que te atacan las cosas. A lo mejor tengo que mantener a los caballeros encima de la muralla, porque siempre hay arqueros por ahí dispersos. Pero bueno, me estoy laqueando. No voy a conseguir el tiempo ni de coña. ¿Podemos dispararles sin que se den mucha cuenta y me jodan a mi elefante? A por ellos, elefante. Tú solo contra el mundo. Mi elefante no me hace caso a lo que le digo. Es que estaba a punto de morir. Esto, sin embargo, es un problema. La medalla de oro ya es inalcanzable, pero aún puedes conseguir la de plata o bronce si te das prisa. No me suman tiempo por usar los refuerzos, ¿verdad? Vamos con las unidades normalitas. ¿Quién necesita sedión y movidas? Creo que me han dado oro de nuevo para volver a hacer otro ataque. A vosotros no os he puesto ninguna... Mis elefantes no me hacen caso. No sean de distancia, ¿no? Les digo que ataquen y se quedan parados la mitad del tiempo. Vale, muchachos, ahora sí estamos todos. No sé por qué mis caballeros también se habían quedado parados. Ir a por el edificio. ¿Quién necesita asedio teniendo elefantes? Ah, no recibes medallas si inicias el desafío con refuerzos. Vale, ahora lo entiendo. Aún así, ¿en qué fallo? En que como tienen aquí arqueros, esto no lo hace nadie de todas formas. Tendría que haberme centrado en quitar esos arqueros. Mi inteligencia artificial de mis unidades a veces también hace unas cosas muy bonitas. El problema yo creo que es el cañón. El cañón va demasiado adelante y es tontería que vaya adelante. El cañón. Puedo utilizar... Tenía que haber utilizado lanzapiedras y haberme ido de lejos. El centro urbano y los edificios distintivos enemigos ya son historia. Bien hecho. Mira, me da igual. No lo voy a repetir porque honestamente quiero hacer una partida normal antes que continuar haciendo el desafío este extraño. Igualmente. Tengo arqueros y tengo caballeros. Lo que no tengo es lanceros. ¿Qué tengo en contra de los caballeros? Si tuviera lanceros, podría haber enviado a los arqueros hacia la derecha, a los lanceros hacia la izquierda, para matar a las unidades esas que estaban defendiendo dentro de la base, y ya haber ido de lejos el resto del tiempo. Pero me da igual, mira, me da igual. Vamos a... hacer una pequeña pausa aquí. Voy al servicio y eso, y hacemos una partida normal, en la que fracasar de nuevo, como siempre... Aunque el comienzo se supone que ya lo sabemos hacer justo a tiempo, incluso puede que no. Pero eso. ¿Me vais a permitir un minuto? Que haga una pausa y ahora volvemos y hacemos escaramuza. Que seguro que se lía parda. Pero ¿qué es lo peor que puede pasar? Nos vemos ahora. De todas formas,
Pensar en alguna civilización que utilizar y todo eso. Pero estos preajustes han cambiado, ¿verdad? Creo que ahora son distintos. Esto del enfoque iluminado no me suena con el sultanato de Delhi. Pensad en qué civilización queréis que utilicemos, pero seguramente el sultanato no, porque es muy rara. Ya veremos. Es que lo de empezar con lo de los con los iluminados, estos raros estudiosos, no sé cómo va. El otro día lo hicimos fatal por ello. Así que otra civilización distinta sí puede ser. De hecho, voy a poner crear partida para que se vean las civilizaciones y ahora hago la pausa. Venga, vengo en un minuto a elegir una civilización. Ahora vengo. Ahora sí, ya estoy de vuelta, vale. En principio, no han dicho nada, así que creo que voy a volver a los ingleses, que fue la primera civilización que utilizamos, porque es bastante estándar y para lo que quiero, al fin y al cabo, está bien. Aunque mira, los rus con el edificio ese de crear alimento gratis, macho, no te creas que no me ha disgustado, pero bueno. El mapa, sin embargo, aunque Arabia Seca sería lo que estoy acostumbrado, es de todas formas el primer mapa. Pensaba que el primer mapa ahora era ese que tenía diferencias de altura. No recuerdo cómo se llama. ¿Vista alta? ¿Vista alta? Podría ser. Yo pensaba que era el mapa que nos pusieron originalmente como... Aunque, sin embargo, Arabia Seca. Es que Arabia Seca es lo suyo, pero bueno. Vamos a poner este otro mapa... Aunque no me disgustaría jugar en Arabia Seca. Voy a poner vista alta porque sea algo un poco distinto. Y añadimos una IA. Y va a ser, como no hay botón de aleatorio, el sultanato de Delhi. Mira qué cosas. Y esto se supone que para primavera van a poner el editor. Sin embargo, no sé cómo sacas un Age of Empires en el editor directamente. Madre mía, si es que mola mucho crear tus propios mapas y eso. Pero bueno. Estos son los equipos. No hay equipo, vale. Ponemos vista alta. Lo ponemos en gigantesco, ¿no? Por favor. Sin embargo, no lo voy a poner en minúsculo. Lo voy a poner en pequeño. No me gusta estar súper cerca del enemigo. Sin embargo, la otra vez estuvimos súper cerca y ganamos fácil. Pero bueno. Lo único que estoy haciendo esto es para practicar el comienzo. Porque la IA enseguida me va a enviar, creo que es al minuto 8. Vimos el otro día que empezaban a enviar cosas ya. Quiero superar eso. Y con los ingleses tal vez debería centrarme en arqueros. Sería lo suyo. Creo que puedo hacer los arqueros de tiro con arco directamente en la primera edad. O sea, en la segunda edad, ¿no? La galería de tiro definitivamente es en la segunda edad y el arquero de tiro con arco largo es literalmente lo primero y es la unidad exclusiva. Cambian los arqueros normales por las unidades por los arqueros de tiro con arco largo. La verdad es que sí, ¿por qué no? Pero es que la distancia que tienen estos arqueros es bastante buena. Y esto de montar campamento podría ser útil. No había visto esta ventaja. Hostia, más ataque rápido para los arqueros de tiro con arco largo. La verdad es que lo suyo sería arquero de tiro con arco largo acompañados de, vamos a decir, posiblemente... ¿Lanceros? No, tenemos hombres de guardia de primera edad. ¿Hombre de armas más arqueros? Sí, porque tenemos las ventajas de los ingleses, parece que se centran mucho en eso, ¿no? No tenemos ninguna ventaja exclusiva para lanceros. Seguramente tenemos algo en los muelles, pero esta no es una partida de barcos. Es que no suelo jugar partidas de barcos, no sé, no estoy acostumbrado. En Age of Empires casi nunca jugaba partidas de barcos. Lo malo es que, claro, no tengo nada en contra de caballería y la unidad exclusiva de los tíos estos es caballería, que son los elefantes, pero... Es una inteligencia artificial intermedia. Simplemente tenemos que derrotar a la primera... Tenía que haber silenciado el móvil, ¿por qué no lo silencié? A la primera oleada... Que nos mandan, porque esta... es que no va a llegar a la tercera edad. Una vez que superamos eso, la verdad es que eso está resuelto. Tendría que practicar contra inteligencia artificial más difícil, lo sé.
Pero es que últimamente me derrotaba la inteligencia artificial intermedia porque el comienzo lo hacía mal. Quiero centrarme en el comercio, en el comienzo, comienzo. Realmente no en otra cosa. Así que eso es todo, eso es todo. Colinas de Creta. Estepas es bonito, estepas. Sí. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Vamos a probar a perder. Otra vez. Enviar a la gente a la madera. Sin embargo, dejar en madera solamente 3 y cambiar automáticamente a oro enseguida. Más oro para empezar. No. 3 personas en oro. Puede que 4. El resto en comida. Y 2 o 3 en madera por si acaso. Vamos para allá. Coge todas. Mira la cantidad de ovejas que hay normalmente para empezar. Y mira lo que tenemos ahí también. Mucha más comida. No sé por qué no estoy desarrollando aldeanos. Os voy a poner en la madera que tenemos aquí alrededor para empezar. Oh, tenemos aquí comida muy pronto también. A lo mejor no me acerco ahí lejos y me cojo esta comida, ¿sabes? Y pongo aquí... El problema es que los ingleses creo que tenían... No, creo que los ingleses no tenían ventaja de recolectar comida de esa, ¿no? Con las ovejas voy a tener para bastante tiempo, o sea que no pasa nada. Ovejas, vosotras. Acercaros lo más posible a la base, por favor. Ahí estáis, bien. Y ahora sí, ¿por qué tengo el mapa explorado? Porque no he cambiado las opciones del otro día. Esto es un poquito ilegal. Por cierto, seguro que esto es... Seguro que estos son desniveles. Parece un poco Arabia Seca, ¿no? Vale. Lo primero es lo primero. Estoy delante del progreso de la edad de la inteligencia artificial. Esto es ilegal. Esta partida es ilegal, esta partida no, ¿vale? Tengo que desactivar las cosas que activé el otro día para ver lo que hacía la inteligencia artificial, o sea... Porque uno de los pequeños desafíos del comienzo es... enviar a tu explorador para descubrir dónde está el enemigo. Y entonces empezar a defenderte en esa dirección. Esta era de prueba, ¿no vale? Nota mental. Aquí. En principio vamos a activar todas las posibilidades de victoria. No creo que vaya por edificios... Bueno, voy a ir a por edificios distintivos, que es eliminar los edificios distintivos del enemigo, eso es todo. No voy a ir a por los lugares sagrados, porque es tontería. Aunque bueno, no está mal que activen nuevas cosas de victoria para variar un poco el juego, pero no sé lo de los sagrados si es tan bueno. Y la maravilla no lo voy a hacer nunca, no soy Hitler. No soy lo peor del mundo, ¿quién va por maravillas? ¿Mostrar las puntuaciones de los jugadores? Sí, no sé por qué está desmarcado. Esto creo que es nuevo. Creo que esto antes no estaba. Estado del mapa oculto. Eso es todo lo que tenía que cambiar. Y no sé por qué el sultanato de Delhi ha abandonado la partida. No hay equipo, no hay equipo, el mapa es el mismo... Vamos para allá. Pues vista alta, macho, se parece un poco bastante a Arabia Seca, la verdad. No me disgusta. Lo único que tiene más desniveles, lo cual, vale, para las mecánicas de este juego tiene sentido. Vamos a empezar de nuevo, no se ha visto. Y ahora a ver si no mando a atacar a la oveja con el explorador, que también sería un detalle. Atacar a esa oveja, por Dios. Nota mental, tampoco hace falta que cree muchísimos aldeanos para empezar. Poneros cerca del edificio, creo que ahí estáis bastante cerca del edificio, no estáis mal. Para que la gente, incluso os voy a separar un poco para que no... Para que no se molesten los aldeanos unos a otros cuando vayan a por ello. Y ahora sí, vamos a explorar el mapa. Primero vuelve aquí y ahora sí explora todo. Por si aparece alguna otra oveja, traerla aquí rápidamente.
Vale. La gente que está aquí en los árboles los he puesto por sacaros alguna parte para empezar. Lo primero, necesitamos un par de casas. Una casa. Hacer dos casas rápido es tontería, pero luego tengo que acordarme de hacer la segunda casa. Tercero, el oro. Pero sobre todo la comida. La comida es lo más mega importante. ¿Y sabes qué? No voy a buscar dónde están los ciervos. Me da igual dónde están los ciervos. Vamos a ir a por esta comida. Por lo tanto, cuando construyáis eso, hacerme un molino. Aquí creo que tenemos espacio para dos granjas, ¿a que sí? Sí. Y después ya hacer lo que queráis. El resto vosotros, cuando tengamos dinero, que lo tenemos ya para un campamento minero, porque no he creado dos casas, pero luego tengo que crear la segunda casa, vámonos para allá. Tenemos una oveja nueva, maravilloso. Siempre hay más ovejas. De hecho, tenemos dos ovejas nuevas que en la partida esta de práctica. Hay ovejas a montones. Lo que pasa es que os tengo que acercar más a la base, porque os quedáis muy lejos por defecto y eso es espacio de... que estamos tardando más en hacer, por cierto, que hago que no estoy creando 27 millones de aldeanos, aunque tampoco tantos. No tengo por qué super crear 50 aldeanos todas las veces. Aunque la segunda casa no me importaría. Cuando tengamos dinero para la segunda casa, porque esta gente luego transicionará comida. Cuando tengamos dinero para la segunda casa, os meto en oro, que por cierto aquí tenemos otro oro maravilloso, fantástico, me encanta. ¿Dónde está mi segunda casa? No estoy cogiendo madera. Tres aldeanos en madera, yo creo que va a ser lo suyo. El resto pueden irse a oro. ¿Y por qué no puedo crear mi segunda casa todavía? Porque no estaba cogiendo madera en ese momento. Y necesito un viaje de madera más. Y luego ya crear el campamento maderero. No me importa que la madera no sea eficiente en este momento exacto. Vale, y ahora ya... esperar. Ahora ya literalmente nada más que tengo que esperar. Tengo 15... vamos a hacer dos aldeanos más. ¡Y no más! Avancemos de edad. Y por avanzar de edad quiero decir... invertir la madera en más madera. Mira qué cantidad de ovejas. Maravilloso. Vamos a repartirlas un poco para que no se estorben los aldeanos. Y luego los transicionamos aquí y luego creamos las granjas sin problema. Vamos al oro. El resto de gente está yendo al oro. Tal vez deberíamos hacer que vayan a por más comida a la vez. Porque estoy manteniendo solamente esos. ¿Tú qué vas a ir a por oro? Tú no vas a por oro, tú vas a crear arquero de tiro con arco largo. ¿Qué cojones? Quítame ese árbol que me molesta la vista. No me gustan los árboles que aparecen aquí a tu alrededor siempre. Y te va a ayudar vosotros. Y entonces pasamos a hacer más madera. Con mis aldeanos de comida ahora mismo voy bien. Vale. 4 minutos y medio, estamos empezando a hacer el edificio para avanzar de edad. Esto es bastante mejor que antiguamente. Un par de gente en piedra tampoco sería ninguna tontería. Desarrollar alguna de estas tecnologías también sería una idea. Pero no he parado de hacer realmente aldeanos nunca y hemos tenido para avanzar. O sea que esto cambia la situación bastante. Sin embargo, me gustaría que fuerais a por dos ovejas a la vez, pero bueno, ya eso son cosas mías. Tal vez tendría que dedicarme a mejorar el oro antes. Vale, lo segundo, más aldeanos. Ahora ya transicionamos a madera, ¿verdad? Por cierto, no hemos encontrado al enemigo todavía. Tengo una sarta de ovejas. No sé cuántos años van a tardar en llegar aquí, pero intentar volver por vuestra cuenta, ¿sabes? Ajá, hablando del rey de Roma. Vale, no me hace falta que explores más realmente. Explora un poco más por aquí y luego vuelves a casa por Navidad. No tenía que haber hecho esta... Va, da igual. Necesito mejorar mi oro. Necesito poner a un par de vosotros cogiendo piedra para luego.
pero todas las nuevas unidades van a pasar a por el oro, porque ahora mismo tengo bastante madera, tengo 7, no, 6 en madera. Necesito más oro, pero es que he desviado a la gente del oro un momento, pero ya vuelven. La gente en comida por ahora va bien. Ahora mismo necesitamos muchísima madera porque no tenemos... ¿No hemos descubierto un comercio neutral o algo? Porque normalmente no lo aprovecho. Sí, tenemos un comercio neutral. ¿Merecería la pena? ¿Hacer un mercado y empezar a ganar oro tontamente? Yo creo que sí. ¡Ejército! Espera un momento, tú me creas arqueros de tiro con arco largo, ¿no? Es la hora ya de crear arqueros. Y desbloquéame eso, parecía interesante. Luego transicionamos a este tipo de comida, aldeanos. Necesito casas, pero no tengo la madera porque he empezado a hacer más tarde la madera, pero he empezado a desarrollar tecnologías, o sea que tengo poco oro, qué raro. Por favor, coger oro. Si tengo a varios en oro. Lo que pasa es que no desarrollo la tecnología del oro. Sin embargo, el oro no va a ser un problema en breves. Más madera. Aparentemente voy un poquito lento en madera. 7, 9, 6, 3. 3 en piedra es más que suficiente. Esta vez no quiero que me pillen con los pantalones bajados. Es lo que suelo fallar siempre. ¿Debería transicionar a un segundo centro urbano? ¿Tengo recursos para ello? Piedra. He puesto 3 en piedra, o sea que hasta no tenga 300 de piedra no me voy a preocupar por ello. Necesito cortar madera más rápido. No sé por qué siempre me obsesiono por la madera y poco por el oro, pero bueno. Esta vez voy a crear algún comerciante. No estoy creando casas, que antes era lo que decía que quería crear casas. También puedo hacer el herrero. Y unos cuarteles. Créame unos cuarteles que ahora mismo tampoco van a hacer mucho. Pero sobre todo créame otras 2 casas. 2 va a ser posible. Y luego, centro urbano. Cuando tenga 300 de piedra, que sea dentro de no tanto. A ser posible. Comida no vamos mal porque tenemos, quieras que no, a 7 personas. Pero ¿sabes qué es mejor que 7 personas? 10 personas. Cambiar de trabajo. La madera va bien, creo. ¿Hasta ahora cuál civilización te parece más cheta? He jugado demasiado poco para saberlo. No tengo la más mínima idea. ¿Por qué está sonando el centro urbano? ¿Qué ha pasado? ¿Nos atacan? No. Vamos a crear un poco de comercio para un poco de oro. ¿Por qué no me has creado el cuartel? Pensaba que estaba suficientemente cerca. Pues ya que estás, aprovecha y haz otra casa y luego haces las 2 cosas. Anda. No pierdas el tiempo. Esto lo tenía que haber desarrollado antes. Más arqueros de tiro con arco tampoco me importaría. Un herrero para mejorarlos. Un herrero para mejorarlos. ¿Cuánto me cuesta? 150 de madera. Pues aún necesito más aldeanos. No sé si estoy tardando mucho en transicionar a la tercera edad. Después de haber hecho la segunda edad rápido, pero la verdad es que es menos importante. ¿Por qué estoy poniendo a la gente aquí cuando el enemigo está por aquí? ¿Y por qué me lagueo? También, enviar solamente un aldeano a construir todos mis edificios militares tampoco es la idea más inteligente. Pero me da igual. Se acabó la comida, señores. Vamos a transicionar a horticultura rápidamente y ponemos un poquito más de gente en madera, pero ya he enviado a la gente a la madera. El oro por ahora con 6 aldeanos parece que no me hace falta realmente mucho más. ¿Sabes qué? No, ponte en comida. Con estos arqueros, con esta cantidad de arqueros debería poder defender. Espero. Ahora, vamos a cambiar a hombres de armas. Y tengo algunos arqueros, algunos hombres de arma. ¡Mira, mis ovejas están llegando ahora! ¡Oh, Dios! Sabía que no tenía que haberlas enviado de tan lejos. Ya decía yo que faltaba algo. Bueno, pues todavía podemos coger comida. Mis ovejas vuelven ahora, de las que mandé desde el medio del mapa. ¿A quién se le ocurre? Mira, se puede ver hasta el camino que han seguido por aquí.
fallo mío. Si es que no sé por qué hice eso. Vosotros, he descubierto que las ovejas son mejores que los frutos, así que por favor. ¿Qué estamos haciendo? ¿Más arqueros? ¿Sabes qué? Vamos a hacer una pequeña pausa. Dos más. Y vamos a avanzar de edad. ¿Qué necesitamos para avanzar de edad? 1200 y 600. No, tengo una mierda de comida. Comida, señores, comida. Nuevos aldeanos a la comida. Y aunque es un poco pronto, pero voy a empezar a hacer granjas. Me hacen falta y mejorar horticultura en cuanto pueda. Fertilizaciones de la siguiente edad, nada. El oro lo tenemos. El oro no lo tenemos. No lo tenemos para nada. Vosotros, matar ovejas. Creo que son ligeramente mejores. No he hecho el segundo centro urbano. Podría hacerlo. Han venido cuatro mamarrachos, pero tengo arqueros a casco porro. O sea que cero problemas. Nuevo centro urbano, ¿dónde? Aquí también tenemos comida. Pero ¿sabes dónde me gustaría hacer? Donde hubiera ciervos. Aquí hay ciervos y hay bosque, o sea que me puede servir para ambas cosas. Porque la comida sigue siendo el problema por ahora. Enseguida voy a tener que hacer granjas por aquí. No voy a crear más unidades, que al fin y al cabo he llegado al límite. Luego creo más casas. Bueno, estoy creando centro urbano. ¿Cuánta gente envía a hacer el centro urbano? ¿Una persona? Ah, no, a dos. Bueno, podría haber enviado más. Honestamente, pero ya a estas alturas me da igual. Me estoy estresando. ¿Qué tengo que hacer? La verdad es que caballería no voy a hacer con esta... Aunque creo que tengo acceso a caballeros especiales. ¡Señores! ¡Ser un poco más proactivos a la hora de defender cosas! Este es uno de esos bosques en el que me puedo meter por dentro, ¿no? ¿Qué cojones? ¡Ellos se han metido por el bosque! Vamos a escondernos en el bosque. Siguiente edad. Palacio del Rey. Sirve como centro urbano con todas sus funciones y tecnologías. No hace falta ver qué hace la otra. Me da igual. Sirve como centro urbano, es lo único que quiero saber. Aquí hay oro, aquí hay madera, cojonudo. Pero entonces esto no es realmente un bosque bueno para coger madera. El enemigo está capturando un lugar sagrado, por lo tanto tiene monjes. Y yo no. Pero hay dos lugares sagrados, hay tres lugares sagrados. Creo que no lo van a conseguir, o sea que no me voy a comer la cabeza. Un par de comerciantes más. Estamos avanzando a la tercera edad, lo cual es bueno, o sea que puedo crear más gente, más cosas. Solamente tengo dos personas construyendo, lo cual no es ideal. ¿Dónde está mi edificio nuevo? Lo he creado en la China. Ahora, de no tener nada más que un centro urbano, voy a pasar a tener tres. Técnicamente. Ahora, no he construido una galería de tiro con arco. Entonces no estoy comprando las ventajas de los arqueros de tiro con arco largo. ¡Qué tontería! Pero por favor, defenderme. Que me están entrando y no sé dónde, no sé por dónde. Yo no puedo crear el monasterio hasta la tercera edad. Ellos creo que pueden crearlo en la segunda edad, lo similar a su monasterio. Por eso están capturando las zonas. ¡Qué capullos! Todo esto me debería dar mejoras de capacidad de población, pero aún así... Estáis cogiendo alimento de puta madre, pues se me había olvidado poneros a hacer nada. Tengo a 12 para 2, porque se acabó toda la comida del universo. Por lo tanto, ha llegado la hora de hacer granjas. Granjas a casco porro, no tengo madera. ¿Qué falló? Vale, cambio de planes. Coger madera.
Te digo más, crear un campamento maderero nuevo aquí y coger madera a casco porro. Y ahora todos los nuevos aldeanos van a ir a madera y después a hacer granjas con esa madera. Ya no puedo depender de alimentos por otras fuentes. Aunque sí, porque aquí todavía podemos recolectar un poco. ¿Qué hace aquí una oveja roja? ¿Es un espía? ¿Matarla? Anda, tengo un lugar sagrado aquí. Maravilloso. Voy a defenderlo. ¡Ok! Por favor, arqueros. Los caballeros sé que os hacen la contra, pero si nos centramos en ellos, se puede hacer todavía. Vale, el lugar sagrado ese va a ser la clave. Aquí hay un... el explorador. Está viniendo a hacer sus cosas de explorador. Pero ahora mismo no me estoy centrando en mi economía y necesito comida, cascoporro. Gente, poneros aquí delante. Vosotros... Honestamente, necesito un poco más de gente en madera. Me han matado a mis aldeanos que tenía yo aquí, ¿a que sí? Pues entonces comida. No tengo ningún aldeano parado. Tú. Macho. Créame una galería de tiro con algo que no estoy creando. ¿Qué están? En la sala esta sagrada, cómo les gusta, ¿eh? Pero es que envían de poquito a poquito. He enviado a mis aldeanos a la batalla. Por eso ya decía yo que no tenía gente aquí en esta base. Vale, eso explica todo. Me he quedado sin piedra. Pues ahora vais a ir a por oro. Ay, madre mía, el camino por el medio del bosque. Mejor talar es talar mejor. Muchas tecnologías, muchas cosas que hacer. Un par de casas no me vendrían mal. También podría hacer otro centro urbano, casas. Y después me haces un campamento minero, ¿sabes? Que va a hacer falta piedra también eventualmente. No tengo tampoco una mierda de tropas, realmente. Porque mi gente se queda ahí a medio. Podría hacer un monasterio. Tenía que haber hecho el herrero que lo había pensado en hacer yo no sé cuántas veces. No quiere construir el herrero aquí en ciertas zonas, no sé por qué. Madera, tengo menos de lo que me gustaría, pero como ahora lo comienzo distinto, no voy a por la madera. ¿Y por qué sigo sacando a la gente de aquí? Tan lejos de donde se va a estar la pelea siempre. ¿Sabes qué? Se van a hinchar los cojones. Venir a joder. Atacar a lo que veáis en su base. Herrero, ¿podemos hacer cosas para nuestros arqueros? ¿Podemos hacer cosas contra...? Sí, eso me sirve. Esto también. Esto no, la verdad. Y enviar a unos cuantos a piedra. Y volver a sacar gente para madera. Sacar aquí un par más para madera también. Se me ha vuelto a gastar, creo que esto era oro, así que podéis venir aquí fácilmente. Vale, porque siempre tengo gente aquí atrás. ¿Dónde está mi sala de arqueros? Que no estoy creando los arqueros donde quería haber creado los arqueros.
Me creas arqueo de tiro con arco largo y luego investigo tus tecnologías, aunque creo que las tecnologías también las tenía aquí. Ha sido un poco tontería crear, pero bueno, más arqueros es más mejor, ya que voy a ir a arqueros y a caballeros, básicamente. Pensado. Lo cual quiere decir que no me vendría mal un segundo cuartel para hacer ligeramente las cosas más rápido al máximo. Un monasterio, que había olvidado que lo tenía que crear para si quiero capturar las zonas de capturar. Y mientras mis soldados están aquí liándola ligeramente parda, han ido a por la torre para empezar. Maravilloso, eso es bueno. Creo que me cargo un mercado. Buen trabajo. Y van a morir, pero por lo menos les toco las narices un rato. Y ahora sí que estoy sacando unidades donde tengo que sacar las unidades. Mierda, estos son lanceros. Da igual, da igual, da igual. Estoy mejorando además los lanceros, tontamente. No mejores los lanceros. Quiero mejorar... No voy a hacer lanceros, voy a hacer caballeros. O sea... hombres de armas, he pensado en esta partida. Es mejor especializarse. Mejores proyectiles es más mejor. Este bosque tontuno es tontería. Ir a por alimento, por favor. Hablando de alimento. Aquí, ¿quién quiere pasar a ser de alimento también? Hala. Más o menos con este alimento debería valerme por ahora. Vosotros estáis aquí defendiendo aquí muy bien. El jabalí está ahí a sus cosas sin molestar a nadie. Tengo uno parado. Vas a ir a coger madera, he pensado. Crea otro campamento madero más cerca para que esto sea ligeramente más eficiente al máximo. Oye, tengo que avanzar de edad, que estoy en la tercera edad, no en la cuarta edad. Pero créame un par de monjes. Y empieza a crearme hombres de arma aquí también. Podía haber juntado todos mis edificios militares para no tener que recorrer medio mapa a la hora de crearlos. Eso es verdad. También podía haber creado más límite de población. Eso es verdad. ¿Tú qué haces ahí? ¿Cómo has llegado hasta ahí? ¿Quién sabe? Y ahora cuando tenga los monjes capturo eso y tengo que empezar a buscar las reliquias. ¿Sabes qué? Odio el bosque ligero. En el que se puede pasar a través de él. Porque siempre todas las unidades vienen aquí a fastidiarme. Tendría que crear torres o alguna cosa. El bosque este en el que se puede pasar a través al final es un arma de doble filo. Porque me está fastidiando a mí toda mi cadena de producción de todo. Aunque en este centro urbano tampoco estoy creando mucho. Voy a pasarlo a alimento enseguida. Y aquí vamos a ir a por esos árboles para limpiar un poco para luego poder pasar a hacer... Vale, vamos a dejar aquí una cuanta gente defendiendo. La inteligencia artificial ha avanzado a la era de los castillos. Al final han venido aquí mientras yo he venido a defender. Son unos mamones. No puedo defender los dos sitios a la vez. Tenemos que atacarles a ellos porque si no esto no va a funcionar. Quedaros por aquí en medio para poder defender el acceso aquí y allí, o yo qué sé. Pero los voy a tener que ir a atacar. ¡Ay, Dios! Puedo avanzar de edad. Torre de vigilancia o... produce un ejército, me da igual. ¡Torre de vigilancia! Esto es básicamente un castillo, señores. Ya sé cómo defender esta zona. Y ahora creo que tenemos que pasar al ataque, honestamente. Además, podemos hacer esto de aquí, que nos cura. ¿Cuántos aldeanos he puesto a construir el edificio de significativo? A uno, porque soy más chulo que nadie. Así que vamos a solucionar ese pequeño problema. Tengo a menos gente en madera de lo que estoy acostumbrado. No me gusta eso. Y vosotros que estáis todos parados... A ver, vosotros no.
Vosotros venid para acá. El resto de aldeanos me parece que vamos a pasar a comida. Excepto vosotros dos. Seguir con madera porque tenía más aldeanos que lo que podía. Tengo a los monjes y no he decidido hacerle wololo a esto. He llegado al límite de población de nuevo. ¿Alguien está parado? Seguro que tengo a alguien parado. Tú, vosotros dos. Primero, podemos hacer un castillo. Segundo, podríamos hacer otro centro urbano, pero ahora mismo creo que no. Torres defensivas podría ser otra idea. Lo que yo quería hacer todo este tiempo es... casas. Dios, no lo encontraba. Con esto debería ser suficiente, yo creo ya. Vosotros estáis defendiendo aquí, que por algún motivo es una zona contenciosa. Aquí tenemos piedra. Hemos capturado esto, aunque realmente no voy a ir a por este tipo de victoria, así que me da igual. Lo importante es crear el fuerte, que es defensas y cosas. ¿Sabéis qué? Sois los puñeteros elegidos. Estos 6 aldeanos van a ser mi grupo de construcción de batalla. Y vamos a crear... Vale, aquí está ya directamente el enemigo. ¿Cómo de grandes tenemos los cojones? Caballeros, por un lado. Arqueros, por otro. Vamos, he abierto el chat sin querer. ¿Qué hacéis, macho? ¿Cómo? ¿Sabes qué? ¡Odio el bosque! Aldeano, subir. Aparecen de la puñetera nada. Tienen un monje a por él. Los tengo cuadrados. Construyamos un castillo al lado de su base. ¡Tienen elefantes! Perdidos, perdiditos, lanceros. Tengo 2 lanceros, suficientes. Matar a ese elefante. Estáis en medio de mi construcción, pero espero que lo construyan a tiempo. Va relativamente rápido, suficientemente rápido. Madre mía, la inteligencia artificial ataca más de lo que me espero siempre. Da igual que esta vez supuestamente estaba preparado para ello. Y el comienzo mejor, y oro, y pollas en vinagre. Siempre la consigo liar de alguna manera. La verdad es que los recursos están ya hechos. Lo único que hace falta es que mis arqueros a lo mejor avancen un poquito más para defender un poco más efectivo. Mi ejército militar, mis caballeros por algún motivo, están todos pegando al elefante este. Lo cual es innecesario. Pero el castillo es lo que lo va a liar. Y aquí puedo sacar todo el tipo de unidad que me apetezca. Y van a ser más arqueros. ¡Oh, no, espérate! Puedo hacer cosas de asedio aquí. Bombardas, he pensado. Retroceder como valientes. Ahora... no sé por qué he decidido que vamos a atacar desde aquí. Vamos a hacer cuarteles. Puedo construir en el bosque, misterioso, maravilloso. Y un par de galerías de tiro con arco también, o 3 si son pequeñas. Y otro cuartel más. Vamos a empezar a sacar las unidades aquí. Y esto ya está ganado. El bosque, estoy muy acostumbrado a que es una muralla natural y luego de repente sale la gente por ahí así, ¡eh, sorpresa! Y no me lo espero nunca. No comprendo estos bosques ligeros.
Podría construir otro castillo. Puedo construir la universidad, que también debería aquí en mi base y eso. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis por aquí? Inteligencia artificial con sus cosas. ¿Habéis minado toda la piedra? Ya me explicarás cómo. Tenemos tecnologías que desarrollar, pero he construido las cosas al azar. No me acuerdo dónde está el herrero. Aquí está el herrero. ¿Sabes qué? Sí voy a desarrollar ingeniería de asedio al final. ¿Por qué saco lanceros? Joder, si he decidido que quería hacer lo otro en esta partida. Comida tengo, madera tengo, oro no tengo a nadie. Dios mío, os habéis fundido todo el oro. ¿Sois lo peor? ¿Dónde tengo oro? ¿Eso es piedra? Dios, qué cacho piedra. Tenemos que irnos aquí a tomar por saco de la vida. Pues adelante. Y aún tengo otros 7 parados. Ah, pero unos son mi ejército de constructores. Así que no pasa nada. Ahora, ¿sabes qué? Puede que sí que necesite lanceros. Pero aquí vamos a sacar caballeros. Y mis constructores han decidido que crear esto es tontería, ¿no? El enemigo está capturando un lugar sagrado aquí, detrás mío. Ha pasado por ahí atrás sin que le veamos. Y tengo a estos además aquí haciendo nada. ¿Sabes qué? Coger a todas las unidades militares. No he cogido a todas las unidades militares. ¿Cómo selecciono a todas las unidades militares? Así. Atacar de forma aleatoria, gracias. ¿Quién necesita estrategia pudiendo ser random? Adelante. ¿Y cómo han llegado hasta aquí atrás sin que les veamos? También, he desarrollado la universidad. ¿Qué tecnologías tenemos en la universidad? Nada que pueda permitirme. Las unidades religiosas no las voy a utilizar, pero debería intentar utilizar monjes para capturar a la gente o algo. ¿Quién está parado? Vosotros estáis parados. Coger madera, yo qué sé. Si ahora ya... Honestamente, la parte de la economía... ¿Por qué tenemos aquí a dos lobos? Estaban persiguiendo a mi soldado, que a saber de dónde viene. ¡Atacar, lobos! ¿Sabes qué tenía que haber hecho? Química. Porque tengo unidades de pólvora. Aunque tendría que haber creado lanzapiedras normales, honestamente, en lugar de eso, pero bueno. Tenemos comida, tenemos madera, es lo único que me importa. Incluso tengo piedra. Tendría que haber desarrollado incluso más edificios para construir unidades, no te voy a mentir. ¡Ah, no! Podía mejorar la élite. ¡Ah, necesito más oro! El problema es que el oro me lo he fundido. ¡Ah, hola! Nos estamos peleando por el mismo recurso, creo. Me han dicho. Pero lo he visto yo más antes, aunque creas que es mentira. Así que... Enfréntate al castillo, ya verás qué risa. Dame un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. Espera, 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 espera. Espera, espera. Joder, falta más tiempo de lo que yo esperaba que reía. Más oro. Quiero oro por todos los motivos. Esto no será oro también. Aquí también hay oro. Sumachos. Necesitamos oro. Vale. Ahora, este oro es mío. Por favor, desalojen la zona. Y vosotros... Así, sin agrupamientos ni nada. Empezar a arrasar. Ahora, prefiero en lugar de este mapa, la verdad. Esto de que el bosque sea abierto no me cabe en la cabeza. Prefiero Arabia Seca de toda la vida. Ah, creo que he terminado de destruir los edificios especiales, esos guays. Mira sus casicas.
¿He ganado o no he ganado? ¿Se empieza a ir el sonido a veces? ¿Eso quiere decir que he ganado? ¿O que se está petando? Construí una maravilla solamente para restregárselo. Aunque creo que no tengo el oro para una maravilla. No sé lo que hacía falta por una maravilla. Dios, cuesta infinitos millones. Vale, nada. No, no, no. Aunque mira, la piedra la tengo aquí. Ahora puedo mejorar a los hombres de armas. Y la universidad la he creado para no desarrollar ninguna de sus tecnologías porque estoy haciéndolo a lo loco. Pero bueno. ¿Sabes qué? Necesito más caballeros. Creo que he creado muchos arqueros y pocos caballeros. Pero me da igual porque normalmente envío al ataque así a lo loco. Completamente al azar. Y ya está. ¿Sabes qué? Tenía que haber hecho más asedio. Pero bueno, este oro es mío. Y quien crea que no lo sabe lo que dice. Y tal vez haber hecho un ataque más unificado tampoco hubiera estado de más. Pero siempre mola ir al azar. Los cañones estos la verdad es que se las gastan bien. Buen oro. Tienen aquí a la gente en la zona sagrada. He destruido... Me falta un edificio distintivo por destruir. Y creo que es... No lo sé cuál es. En el mapa deberían mostrármelo, pero no sé cuál es. Debe estar escondido. A ver, vosotros no estáis haciendo nada, ¿no? Buscar por ahí, no vaya a ser que haya algo que no haya visto. ¿Qué me falta por destruir, macho, si no tiene base? Ahora. No, no sé cuál era. ¿Ha sonado el aviso con voz de robot? ¿En inglés? No sé qué faltaba, pero vale. Ahora, la cosa sería intentar manejar una civilización un poquito más rara. El Sacro Imperio Germánico estaría bien, a lo mejor, Rus, con la tontería de generar comida sin tener que hacer tantas granjas, podría ser una idea. Sultanato de Delhi, la verdad es que me tienta porque tiene elefantes, bonitos y deliciosos elefantes, pero cuesta mucho. Por la tontería de que las tecnologías para desarrollarlas cuestan muchísimo más tiempo hacerlo. Sin embargo, esto es lo que me interesa. Aún así, ha avanzado la inteligencia artificial a segunda edad, creo que antes que yo. Fíjate. Qué cosas. Sin embargo, he sido muchísimo más eficiente que otras veces en avanzar de edad a la segunda edad. Y entonces poder empezar a crear milicia. Y sin embargo, aún así he tardado un poquito de más en hacer milicia. Con la tontería de cambiar el estilo de juego... He empezado a coger mucha madera mucho más tarde. Y yo siempre era, madera, venga madera, madera casco porro. Pero claro, para el principio no te hace tanta falta. Pero luego cuando quieres hacer las unidades, desarrollar las tecnologías y todo eso, te hace falta un montón de madera. Y no he vuelto a pasar a la madera rápidamente. Aún me cuesta eso un poquito. Pero por lo menos puedo derrotar a una inteligencia artificial en intermedio de forma más o menos fiable, creo posiblemente. De todas formas, esta partida era la más difícil yo creo que podía haber cogido porque el bosque abierto me ha hecho la super trama. Porque digo, vale, me van a atacar por aquí, sé por dónde me pueden atacar. ¡Ja, ja, ja! ¡No! Porque todo el mapa es un sitio posible de emboscada. Y digo, me cago en la... Y me han empezado a joder los recursos, pero vamos. Que no ha sido nada tampoco del otro mundo. Es una inteligencia artificial intermedia. Una vez que superas la curva... Que no la he superado por tanto como yo creería, ¿sabes? Es fácil. Aún así, yo creo que normalmente la tercera edad creo que la he desarrollado cuando normalmente desarrollaría la tercera edad.
Lo que pasa es que la segunda edad siempre tardo mucho más en desarrollarla. Antes. Porque piedra he empezado a coger relativamente pronto, así que la piedra la tenía para hacer castillos y cosas. Aún así, no me ha gustado la mitad de la partida como ha ido. ¿Y cómo puede haber el recuento total de unidades más de 200 unidades? Explícamelo. ¿Por qué llega a 263? Pero vale. También me gustaría distinguir qué unidades son de comercio, o sea, son aldeanos y eso, de economía, y qué unidades son militares en esta barra. Igual que hacía Age of Empires 2, es que no sé por qué cambiar eso. Me gusta saber qué unidades tengo militares, qué unidades tengo de... No así, que se vea más visualmente, ¿sabes? Lo que te digo. Porque ejército realmente, si es que el CPU crea muy poco ejército, lo que pasa es que lo concentra siempre de una y va al ataque. Pero crea poco ejército. Economía el doble, poco más. Tecnología mucho más. No suele desarrollar tecnologías la CPU mucho, la inteligencia artificial intermedia. Ok, edificios y esto. Edificios perdidos. He perdido un edificio. No sé qué edificio he perdido, pero vale. Y cosas. Hemos hecho cosas. Básicamente es lo que quiere decir todo esto. Luego debo intentar hacerlo contra la inteligencia artificial difícil. Que creo yo que la inteligencia artificial difícil y la muy difícil no son tan difíciles. Pero también seguro que me come mis palabras. Porque la inteligencia artificial intermedia me ha costado mucho más de lo que esperaba. Mucho más. Explícame una cosa. ¿De dónde hostias has sacado 18.000 de oro? De la beta esa de oro tan grande que empecé a robarte luego solamente a mitad de la partida. He cogido poco oro al fin y al cabo. Madera y comida nunca me fallan, sin embargo. Esta vez que me estaba centrando en el oro, tal vez haya comerciado más que yo. Y mira que yo he comerciado, que normalmente no comercio porque no estoy acostumbrado a que en un uno contra uno haya comercio. No es normal que haya comercio en uno contra uno. Pero ahora hay comercio neutral. Y sin embargo, yo he comerciado bastante. Tal vez deba crear, igual que me explican en el tutorial, no voy a crear tres, pero dos comercios. Puede que merezca la pena. Aunque no sé yo, no estoy constantemente creando comerciantes, ¿eh? Ya que al fin y al cabo el combate se ha desatado relativamente temprano. Sea como fuere, hecho queda, pero todavía me quedan algunos misterios que no sé exactamente cómo funcionan. Necesito ponerme a mirar tutoriales de cosas, la verdad. Y puede que lo haga porque hay algunas cosas que todavía no estoy seguro de esto hacerlo así o asá o qué pasa. Pero comprobar cómo lo hacía la CPU, la verdad es que ha ayudado. Porque me obsesionaba muy pronto con la madera, sin sentido. Y ahora ya no. Lo que pasa es que luego tengo que obsesionarme con la madera y a lo mejor me he obsesionado menos de lo que tendría que haberme obsesionado. Y a lo mejor de todas formas he creado poco ejército para empezar. Tendría que haber avanzado un poco más hacia adelante, a lo mejor. Tampoco me esperaba que el bosque este encantado, maravilloso, se pudiera construir en él y se pudieran caminar por él. Así que eso lo he tenido que descubrir a mitad, pero bueno. Hecho queda. La cosa es que me gustaría aprender sultanato. Me gustaría aprender sultanato. Tal vez me tenga que centrar en sultanato. Y ser yo el sultanato y crear deliciosos elefantes. Y centrarme en caballería y arqueros. Para elefantes y elefantes con arqueros encima. Ah, o algún día. El problema es que el comienzo del sultanato es muy extraño. Teniendo que crear los investigadores estos raros. Alternativamente, podría no dedicarme a desarrollar tecnologías. Tampoco desarrollo muchas tecnologías al principio de la partida. No desarrollar tecnologías, solamente desarrollar tecnologías en edificios que están inactivos. El típico campamento maderero, después de que has construido otro campamento maderero más adelante, que es el que realmente estás utilizando,
aunque el campamento maderero puede usar las tecnologías cuando quiera, no es un mal ejemplo. Pero cuando esté creando una avanzada de ejército militar más adelante, crear en los edificios de atrás que se han quedado inútiles las mejoras. Y la pregunta es, ¿cuántos eruditos son más o menos los óptimos que utilizar? Ahí también está la cosa. Pero para empezar, 3 mínimo y luego seguramente 6 en otro edificio secundario. Y luego ya veremos. No es tan buena la ventaja de que las tecnologías sean gratis porque tardan mucho. En otras palabras, no sé lo que hago todavía, pero por lo menos que le den por saco al arte de la guerra. Hemos conseguido todas las medallas, excepto esta que me da igual. Y estas que podían haber sido de oro seguramente sin hacer muchos cambios, pero aún así... Las que me importan son las de economía y esta me la han dado porque sí, pero vale. ¡Vámonos! Mañana también construiremos edificios medievales, sin embargo en un simulador de estos de ciudades y cosas, no en Age of Empires, que es más estresante. Aunque ya veremos. Goy Medieval, mañana. Y Pokémon Iberia, continuamos, pero es que hoy tenía ganas de hacer esto para que le den a Sun Tzu, básicamente. Eso es todo. Nos vemos mañana. Chaco, hasta luego. Adiós.